ustedes que nos acompañan. De todo mal, para vivir contigo en la eternidad.
vive cerca de los hombres del dolor. Felices y muy contentos para bendecir al nombre del Señor en esta noche, amén. Pregunto, ¿qué vive esta noche? Y a su nombre. ¿Qué tal si se pone de pie y vamos a cantar en esta noche, amén? Vamos a de pie en esta noche, vamos a cantar al estilo de Jesús el buen pastor para todos ustedes y para toda la gente linda también que nos están ahí visualizando a través de la favorita TV. Bendiciones en esta noche. Vamos a decir esta noche arriba. Yeah.
Señor es conmigo, benditas de las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso. Ya lo sabes, Wilson.
Señor, vamos a de la gente que tiene gozo y tiene fe, alaba al Señor. Y de la gente que alaba al Señor, y de la gente que alaba al Señor, vamos a de la gente que tiene gozo y tiene fe. Vamos, la mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. Cantando, y de la gente que alaba al Señor, ¿dónde está? De la gente que tiene gozo que tiene fe, alaba al Señor. Y de la gente que alaba al Señor, y de la gente que tiene gozo que tiene fe, alaba al Señor. La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. La mano arriba, la mano abajo, moviendo de lado a lado. Gracias, Señor. Por ese gozo de Jesús, y a gozar, eso. Y el grito de júbilo en esa noche, bueno, fuerte ese grito de júbilo en esa noche. Eso, estamos disfrutando en esa noche, noche espectacular para todos ustedes. Así que estamos gozando porque la presencia del Señor está en este lugar. Así que vamos a gozar con más alabanzas en esta noche. A ver quién vive. Y a su nombre. Y a su pueblo. Victoria. A ver. Una vez más el grito de júbilo esta noche. Y vamos a seguir con más música en esta noche. Siempre al estilo de Jesús te fue puesto por todos ustedes. Vamos a cantar en esta noche. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar en la presencia del Señor. Vamos a ver, vamos a ver. Yo quisiera que nos cantáramos usando la palma esta noche. Gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios.
fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores en esta noche, queridos hermanos. Qué bendición. Sin antes, pues quejan agradecer a todos nuestros hermanos, que en especial también a nuestros hermanos de Nueva Vida con Cristo, pues ya que Ochenín pues se platican que van a gozar en la presencia del Señor. También pues a nuestros hermanos de esta hermosa comunidad, a la Junta Directiva, a todos los miembros, Dios puedan bendecir, queridos hermanos. Jampama compite en diferentes lugares. Sigamos adelante en la obra del Señor, porque haremos el propósito, queridos hermanos, que Ochenín pues se coque Jmabik Hasdan. Que Jmabek Chokabu del Señor, que puedan seguir adelante en la obra del Señor, porque nuestra misión sigue, amén. ¿Dónde están los católicos? Yo quisiera ver los católicos. ¿Dónde están los católicos? ¿Vienes católicos? Arriba la mano. Eso, nos están viendo a través de TV, ser en favorita. Estamos llegando en diferentes partes de Guatelinda y hasta allá en Estados Unidos. Seguimos cantando la presencia del Señor. Han programado esta actividad en acción de gracias a Dios por las maravillas que Dios les ha concedido en la vida, y es por eso estamos aquí en esta bendecida mañana. Primeramente le damos las gracias a nuestro Padre Dios, porque Él es el que nos permite ver un día más, darnos la existencia
permitirnos movernos de un lado a otro. Solamente nuestro Padre, Él es el autor de nuestra vida y es por eso le damos las infinitas gracias. Los que ya estamos presentes y también al Ministerio de Alabanza que ya han hecho presente acá en esta actividad. Gracias a nuestro Padre Celestial que les ha dado esa bendición de participar aquí en esta mañana, durante la tarde y durante la noche. Los hermanos han programado esta actividad y a todos los que ya estamos congregados a esta actividad, también como Producciones Restauración y la Super Aguacatán, y todos los que conformamos a esta actividad, y gracias también a Trasciende Eventos, que ya han instalado la carpa y todo el escenario donde estamos ya. Y le damos lo que es el inicio, vamos a dar luz verde a esta actividad. Es un gran evento de acción de gracias a Dios por todas las maravillas que el Señor ha dado a la familia Tumblush. Y en especial los hermanos quienes están inaugurando la casa de habitación, ellos son Miguel Gustavo Tumblush, Manuel Saqueo Tumblush y José Daniel Tumblush, quienes radican en Jacksonville, Florida, y por toda la familia quienes habitan en esta tierra bendita. Por Dios, lo que es Magdalena, la abundancia del municipio de Zacapulas, el Quiché. Muy bien, queridos hermanos, este es el contenido de la actividad en que estamos reunidos aquí en esta preciosa mañana. Le damos la bienvenida y viene palabras de bienvenida a cargo de nuestro hermano Juan Tumblión, quien es el progenitor de los hermanos quienes se encuentran radicados en la Unión Americana. Solicitamos la presencia del hermano Juan Tumblión para darle inicio a esta actividad que Dios nos ha permitido estar aquí, a este gran evento espiritual, por las maravillas que Dios les ha regalado a esta familia, quienes se encuentran radicados desde allá en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y es por eso que estamos congregados en esta mañana para darle inicio a esta gran fiesta espiritual. En esta mañana, vamos a darle inicio. Vemos la presencia de nuestro hermano Juan Tumblión, tal vez tiene ocupaciones, pues vamos a darle inicio a este gran evento espiritual. Seamos bienvenidos todos los que estamos ya congregados a esta actividad y los que piensan venir a asistir a esta actividad, pues les damos la cordial bienvenida. Sean bienvenidos para participar durante esta mañana y durante la tarde y durante la noche, donde que vamos a estar aquí en esta bendecida día que es 8 de junio del 2021. Así que vamos a iniciar con la oración dándole las infinitas gracias a nuestro Padre Dios. Elevemos nuestra oración diciendo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te damos las infinitas gracias por la vida que nos has regalado, por esta existencia que nos has dado en esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque solo tú eres el tan poderoso, solo tú eres el que nos permites un día más. Y es por eso, Padre Celestial, te damos las infinitas gracias. Principalmente, gracias por mi vida, gracias por la vida de esta familia, quienes se encuentran hoy de fiesta. Y gracias por la vida de los integrantes del Ministerio de Alabanza que hoy van a participar. Y gracias por todos
los que conformamos, los que participamos a este gran evento espiritual, a todos los hermanos, hermanas, quienes trabajan en la cocina, todos los que ya estamos congregados, gracias por esa vida, Padre, te lo agradecemos, te damos las infinitas gracias y te pedimos que nos bendices durante todas las horas, todos los minutos, todo el día que vamos a estar aquí presente, glorificando tu nombre, alabando, exaltando sobre las maravillas que has concedido a esta familia. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Infinitamente sea alabado, oh Jesús sacramentado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora viene la intervención del Ministerio de Alabanza con un son para darle lectura a la nómina de los hermanos quienes se encuentran allá radicados en la Unión Americana. El son es El Inmigrante. Así que solicitamos la intervención de la agrupación del Ministerio de Alabanza que nos acompaña con ese son. Delante de tu presencia, hace días, hace meses y hoy ya estamos para darle inicio. Bendito Padre, bendito Dios, te agradecemos estas bendiciones que la familia les has otorgado, de las maravillas le has concedido el sueño de ellos de pasar allá en los Estados Unidos, y hoy se sienten llenos de emoción, de alegría, para agradecerte esas maravillas que has hecho en la vida de ellos. Padre bendito, le has otorgado lo que es una casa de habitación y le has otorgado el sueño de estar allá en la Unión Americana. Constructores de la casa de habitación que hoy será inaugurado, Miguel Gustavo Tumbluz, Manuel Saqueo Tumbluz, José Daniel Tumbluz, quienes radican en Jacksonville, Florida. Agradecimiento también por la llegada de Edwin Israel Tumbluz. Hace un mes logró ese sueño, hizo realidad ese anhelo de estar unido con los hermanos allá en la Unión Americana. Y es por eso, Padre, hoy te dan las sinceras agradecimientos, te dicen gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por las bendiciones que le has otorgado a esta familia. También saluda a los tíos de Fernando Tumbleón, hermano de Juan, progenitor de los festejantes, y los primos Miguel Efraín, Juan Isaías, José Ismael, Moisés Lustum, los cuñados del hermano Miguel Gustavo, Miguel Alejandro y Juan Rivaldo.
al cuñado del hermano José Daniel, Rolando Francisco Tuntojín, quien radica en el mismo lugar de Estados Unidos. Saludamos al tío del hermano Gustavo y José Daniel, Juan Bautista Luchimul. Saludamos también a los primos Francisco Arnoldo, Lucas Ignacio Luchtum, Gerardo Luchtum, Julio Luchtum, Juan Gerardo Luchchivalán, Diego David Tum Miscotoyán, Juan Inocente Tum y Miguel Iscotoyac Tum. Saludan también a sus compañeros de trabajo, hermano Manuel Saqueo Tum Luch, quienes radican en la Unión Americana. Ellos son Rolando Vázquez, Manuel Carlos Simón, Alberto Chivalán, Alejandro Chivalán, Miguel Ángel, Cristóbal Ricardo Tojín Pérez y a nuestro hermano Alberto Imultum. Hermanos, progenitores de los hermanos Tumlush aquí en Guatemala, Juan Tumbión y María Concepción Luchimul, también a la esposa del hermano Gustavo, Catarina Celina Tojín Imul, y a su preciada hija, Yesli Concepción Tuntojín. Gracias, Padre. Nos sentimos llenos de alegría, de emoción, uniendo nuestra alegría y la alegría de nuestros hermanos quienes radican en la Unión Americana. Te alabamos, te bendecimos con los cantos fruto de nuestros labios. Padre bendito, recibe la alabanza, recibe la gratitud de la familia que dan en este día. Y es por eso, Padre bendito, te damos las infinitas gracias y seamos bienvenidos todos, hermanos y hermanas, quienes tienen la voluntad de asistir a esta actividad, a esta acción de gracias que nuestros hermanos, quienes se encuentran radicados en los Estados Unidos, hoy celebran con gran alegría, con mucho entusiasmo, las maravillas que Dios les ha concedido en la vida. Y es por eso estamos ya bienvenidos aquí a esta gran actividad. Muy bien, queridos hermanos, gracias a Dios, ya hemos dado lectura de la nómina de los hermanos quienes se encuentran radicados en la Unión Americana, y hoy queda el tiempo con nuestros hermanos integrantes de la agrupación Nueva Esperanza de Patulú, con el concierto de cantos. Así que unámonos con esta alegría para cantarle, para darle auge a esta actividad que nuestros hermanos que se encuentran radicados en la Unión Americana han programado, darle las infinitas gracias a nuestro Padre bendito, Dios que está en los cielos. Muy buenos días, hermanos y hermanas. En esta oportunidad vamos a iniciar esta fiesta con alabanza, con cantos de bendición. Tengan cada uno de ustedes lo mejor de esta mañana, que el Señor les bendiga, que el Señor les ha dado pues esta oportunidad, es para que le roguemos a Él que nos bendice de una manera muy especial. Asimismo también, hoy estamos en la gran inauguración de la casa, ¿verdad?, de la familia Tum Lush, que hoy están en acción de gracia. Bendecimos la vida a los que están radicados allá en Estados Unidos, hoy compartiendo en este bello lugar de la abundancia, Zacapulas. Asimismo también hoy está transmitiendo con nosotros la Super 99.3 de Aguacatán. Hoy pues la verdad nos sentimos muy contentos de poder
formar parte de esta gran bendición. Vamos a brindar fuertes aplausos al Señor en esta oportunidad, porque seguramente hoy sentimos la alegría, pero que se escuche fuerte los aplausos, hermanos, para el Rey de Reyes, Señor de Señores. Así de que bienvenidos sean en esta oportunidad, mi hermano Freddy, mi hermano Juanito. Ya estamos listos y dispuestos para iniciar pues con canto de bendición en esta oportunidad. Buenos días ahí para cada uno de ustedes, mis hermanos. A ver cómo está el pueblo del Señor. Regalen los mejores aplausos al Señor, mis hermanos. Vengan los aplausos con todo el corazón al Señor Jesucristo. En esta hora muy especial venimos todos acá para deleitarnos a su presencia. Venimos todos para darle lo mejor al Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Esperemos que acá pues hayan traído ese corazón dispuesto para cantar y para adorarle al Señor. Buenos días, familia. Buenos días, Guatemala. Buenos días para nuestros hermanos radicados en la Unión Americana. Eso. Señor Jesús, permítanos cantarte, Padre. Toca mi alma, Señor. Toca mi alma, Señor. Toca mi corazón. Me confieso de toda mi culpa y pido perdón, Señor. Permítenos adorarte, Señor Jesús. Permítenos transmitir tu palabra a toda criatura. Señor Jesús, te adoramos, Padre. Toca mi alma, Señor. Mi pecado lo ha hecho de piedra y quiere romper ya tu voz. Toca mi alma, Señor. Haz de mí un servidor. Confieso toda mi culpa y pido perdón, mi Señor. Toca mi alma, Señor. Sana mi corazón, porque sé que eres tú el que puede pasión.
rescata mi vida, Señor. Y sigue la fuerza, pero con vida. Esperanza, esperanza. Siempre en tu mano yo quiero estar, Jesús. Y seguimos adorando. Queremos animar a seguir adorando al Padre. Amén. Gloria al Señor. No sé si hay aplausos para el Señor en esta oportunidad. Yo creo que sí hay aplausos para el Señor, ¿verdad? Dios bendiga a los hermanos, los que están en acción de gracia en esta hora muy especial, en este día. Juntamente nos unimos para dar las gracias al Señor, ¿verdad? Dios bendiga a nuestros hermanos en la junta directiva, que ya se encuentran por acá, ¿verdad? Dios los bendiga, mis hermanos. Es un gusto volver, pues, a compartir con ustedes nuevamente esta gran fiesta espiritual, en donde todos juntos podemos cantar y podemos dar lo mejor al Señor, ¿verdad? Así que en esta oportunidad seguimos cantando con más música de bendición. Seguimos con más de las alabanzas. Queremos saludar a todos nuestros hermanos radicados en la Unión Americana, en especial a nuestro hermano y amigo Gustavo. Dios te bendiga, mi hermano. Nuestra oración, Señor, porque solo tú te adoramos, Señor Jesús. Queremos adorarte, queremos cantarte solo a ti. Dios bendiga a todos nuestros hermanos viéndonos en esta oportunidad de a través de la Super Aguacatane. Seguimos sonando, mi hermano. Si la saben, junto con nosotros. Cántale al maestro bueno, que nos ha dado la vida, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando estoy
preparado cuando viniera el Señor. Adorando con el corazón, solo a Jesús sacramentado, mi hermano. Tu mejor aplauso al Señor en esta oportunidad, tu mejor aplauso a Cristo que se escuche, hermanos. Habemos más de 20 personas acá y seguramente hemos recibido tantas cosas del Señor. La verdad, no nos sentimos solos, no nos sentimos abandonados. Gracias al Señor, hoy una vez más nos ha reunido. Si no fuera por el amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estarías tú y dónde estaría yo? Así de que hoy el Señor nos ha reunido, hermano, para que usted reciba su bendición. La verdad es un momento tan especial de compartir con la familia Tum Luz, ¿verdad? Están en acción de gracia en este día tan especial, inauguración de esta linda casa, que este lindo regalo que el Señor les ha regalado a ellos, a toda la familia. Así de que saludamos en esta oportunidad a través de la Super de Aguacatán, por supuesto, y también se encuentra con nosotros Producciones Chivalán, ¿verdad? No. Ah, bueno, ahí estamos, ¿verdad? Saludamos a todos los que nos están visualizando en esta oportunidad, en este día tan especial, un momento inolvidable, ¿verdad? Un momento especial dedicado al Señor. Y nosotros, como Nueva Esperanza, estamos muy agradecidos porque hoy estamos por acá celebrando y esta acción de gracia con toda la familia. ¡Vamos con más música! Dice así, de la siguiente manera, para Cristo Jesús. ¡Vamos con esto! Dice... Y venimos con sabor a Cristo. Lo esperas, hoy le canta, por la canta, María. Junto a ti, María, como un niño que no está. Tómame en tus brazos y guíame en mi caminar. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, oh madre, madre, oh madre. Tómame en tus brazos y guía mi camino. Para poder llegar donde tú estás. Y como niño quiero estar. Necesito tu ternura y tus consejos escuchar. Para poder llegar donde tú estás. Para ti, María. Y la veneramos. Tómame en tus brazos y guíame en mi camina. Quiero que me eduques y me enseñes a rezar. Hazme transparente y lléname de paz. Madre, oh madre, madre, madre. Tómame en tus brazos y guía mi camina. Para poder llegar donde tú estás. Y como niño quiero estar. Necesito tu ternura y tus consejos.
lejos de escuchar, para poder llegar donde tú estás. Y eso es de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y seguimos alabando eso. Venga, los aplausos, mis hermanos, los aplausos con todo su corazón en esta oportunidad. Vamos a dejar el espacio por acá con nuestro hermano coordinador. Bendiciones. No sé quién vive y a su nombre, con Jesús y María, la misión de Jesús es nuestra misión. Así que debemos de practicar a los hermanos para que sí, no nos va a costar darle la respuesta. Vamos a dar nómina y saluda a nuestras autoridades de esta localidad, lo que es Magdalena, la Abundancia. No nos hemos acordado de darle el saludo y el nombre de ellos, pero hoy vamos a darle la lectura de la nómina de ellos. Primer alcalde, Juan Chivalantum. Segundo alcalde, Gaspar Lushish Cotoyac. Regidor, Diego Lushimul. Primer auxiliar, Víctor Imulús. Segundo auxiliar, Manuel Tumimul. Tercero auxiliar, Adrián López Carrillo. Cuarto auxiliar, Juan Uz de León. Quinto auxiliar, Juan Imultiu. Sexto auxiliar, Francisco Tumtiu. Séptimo auxiliar, Diego Escofiaclus. Así que cordiales saludos para ellos, porque sin la autoridad no es una comunidad. Con la autoridad sí vale la pena que tenemos una comunidad. Así que gracias por su participación, por su servicio que brindan ellos día a día a esta comunidad, así para darle regimiento lo que es una comunidad así de buena voluntad. Así que todos hermanos estamos cordialmente invitados a esta actividad. Los que piensan asistir a esta actividad, pues que sean bienvenidos. Y todos los que ya estamos presentes acá, pues alabemos a Dios con mucho ánimo, con mucha alegría, porque nuestro deber es alabarlo, es glorificarlo, el nombre de nuestro Padre Dios. Así que muchas bendiciones a todos y también a la familia, quienes se encuentran radicados en la Unión Americana. Un saludo para ellos y deseamos que esta fiesta espiritual sea de una canal de bendición en cada vida de ellos quienes se encuentran allá radicados en la Unión Americana. Todos nuestros hermanos, y no solo ellos, sino que hay hermanos quienes se encuentran radicados en los diferentes estados de la Unión Americana. Así que muchas bendiciones. Y a todos nuestros hermanos quienes se unen a través de Producciones Restauración y la Super Aguacatán, y también en su TV en vivo. Así que gracias por ustedes, hermanos, quienes uniéndonos con nosotros a través de estos medios de comunicación,
y que la disfruten a lo máximo esta actividad que nosotros estamos aquí congregados y haciéndole realidad esta gran evento espiritual que nuestros hermanos, quienes se encuentran radicados en la Unión Americana, han programado delante de nuestro Padre Dios para darle las infinitas gracias por las maravillas que Él les ha concedido en su vida. Así que muchas bendiciones y seamos bendecidos. Estamos aquí en el mero centro de la aldea Magdalena, la Abundancia. Así que sean bienvenidos y continuamos con la intervención de la agrupación Nueva Esperanza. Muchas gracias, hermano, que el Señor les bendiga en esta oportunidad. Hoy vamos a compartir escenario con nuestro hermano en esta oportunidad, ¿verdad? Saludamos también a nuestro padre Antonio Octaviano, que seguramente nos está escuchando, nos está viendo, ¿verdad? En esta oportunidad, saludos, padre. Ánimo y bendiciones, y a partir de las 10 de la mañana, si no estoy mal, le se dará inicio la Santa Eucaristía, ¿verdad? Inauguración de la casa y el regalo de Dios que nuestro Padre Celestial le ha regalado a esta familia. Así de que, bueno, saludos, Padre, en esta oportunidad. Nosotros somos la Nueva Esperanza, compartiendo en esta oportunidad desde el bello lugar de Magdalena, la Abundancia, Zacapulas. Es una bendición de compartir este momento. Nosotros vamos a seguir entonando más alabanza para el Rey de Reyes y Señor y Señores en esta oportunidad. Saludamos una vez más a todos los que nos están visualizando en esta mañana. Así que, mi hermano Freddy y Juanito, hoy vamos a cantarle al Señor, cantarle a Él, porque solo Él merece la honra y la gloria. Así que vamos a brindar fuertes aplausos a toda la familia que hoy están en acción de gracia, pero que se escuchen fuertes los aplausos, hermanito. Venga, venga, fuerte. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es cantarle al Señor. No nos sentimos solo, no nos sentimos así tristes, porque hoy estamos de fiesta con Jesús y María. Amén. Eso, qué bendición. Vamos a cantar con mucho amor y cariño para todos nuestros hermanos que nos están visualizando en esta oportunidad, en esta mañana fenomenal. Así de que muchas bendiciones y nosotros seguimos con más música cristiana para Cristo Jesús. Decir, ¿cómo no te voy a adorar?
Cristo, mi Salvador, amor eterno, amor divino, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Seguro, con esta descendencia. No me falta nada, no me falta nada. Si tú no estás, no me falta nada. No, 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 no me falta nada, no me falta nada. No me falta nada, si tú no estás, no me falta nada. No, 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 no me falta nada. Tropicalísimo. Y seguimos cantando, y seguimos adorando. Amén. Y es verdad que el Señor, cuando está y cuando vive en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, hermano, no nos hace falta nada, amén. El Señor es grande, en su amor es inmenso. Por eso no nos cansamos de cantarle al Señor, por eso no nos cansamos de dedicarle al Señor temas especiales. La alabanza vale dos, hermanos, amén. Un momento tan especial, un momento tan alegre, en la cual la familia hoy está tan agradecida con el Señor. ¿Por qué? Ellos han recibido tantas cosas, tantas bendiciones y por supuesto mucha paz y amor. Así de que los bendecimos donde quiera que nuestros hermanos se encuentran en esta oportunidad. Quizás ya están en el trabajo, no sé, o viéndonos quizás en el apartamento, ahí en el sofá, ¿verdad? Viéndonos en esta oportunidad, los bendecimos en el nombre del Señor. No sé cuántos hermanos están allá, pero los bendecimos en esta oportunidad. Grandemente el Señor está con ustedes, hermanos. El Señor está en cada uno de ustedes. Seguramente están distanciados con su familia, pero recuerde, el Señor es maravilloso. Amor y alegría. ¡Viva el quiero, Padre, enséñame a decírtelo.
sigamos adelante, mi hermano, que nos pase un montón de cosas en la vida. Aunque haya críticas, haya envidia, mi hermano, sigamos fiel al Señor, Nadie nos puede quitar el gozo. El gozo que nos da el Señor. Y seguimos adorando. ¡Pero con hueva! Esperanza, esperanza, pero con gozo y alegría. Dos o tres congregados en mi nombre, ahí en medio de ellos estaré, dice el Señor, amén. Acá pues confiado, mis hermanos, que confiados y creemos por fe que el Señor está en medio nuestro, ¿verdad? Hay que estar agradecido siempre, hay que agradecerle al Señor en todo momento, porque si usted se da cuenta, hoy estamos acá reunidos, mis hermanos. Cuánta gente nos pues quizás están sufriendo en estos momentos. ¿Cuánta gente pues quizás no tiene necesidad, verdad? Pero más sin embargo nosotros tenemos la dicha de estar acá, mi hermano, pues ese cantar, ese adorarle al Señor, mis hermanos. Y yo no me canso de invitar a todos ustedes a seguir adelante en la obra de nuestro Padre Celestial. Sabemos que en la vida del cristiano no es nada fácil, hermano. Viene un montón de cosas, ¿verdad? Vienen un sinfín de cosas, vienen críticas, burlas, envidias, problemas, un sinfín de cosas, pero el Señor es el único quien nos puede juzgar, el Señor es el único quien nos puede perdonar. Solamente entreguemos nuestra vida en las manos de Él, amén. No sé si hay aplausos para el Señor en esa hora, vengan los aplausos, mis hermanos. Fuerte, fuerte los aplausos con todo su corazón al Señor. Seguimos cantando. Así las bendiciones. Él es rey y es amor y verdad. ¡Eso! Y saludando a todos sus hermanos, los que nos están viendo a través de Super Aguacatán, eso en vivo. Saludos para mi hermano y amigo José Quicho Gabriel, Quiero cantar una linda. Y es mi amigo
Él es Dios, Él es Rey, Él es Rey, y es amor y verdad. Solo en Él, solo en Él, y encontré, encontré, y esa paz que busqué. Solo en Él, solo en Él, y encontré, encontré, la felicidad. ¡Oye, hermano! Él es el amigo fiel, Él es el poderoso y majestuoso, el que nos da de su amor, el que nos da de su paz, el que rompe cadenas. Nunca, 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 nunca nos abandona. Él está a nuestro lado, Él es amigo que Él se llama Jesús. Guatemala para todo el mundo, seguimos sonando con gozo y alegría. Solo para ti, Señor Jesús, eres amor de los amores. Saludos para mi hermano Gustavo, allá en la Nueva Americana. Dios te bendiga, mi hermano. Él es Dios, y Él es Rey, Él es Rey, y es amor y verdad. Solo en Él, solo en Él, y encontré, encontré, y esa paz que busqué. Solo en Él, solo en Él, y encontré, encontré, la felicidad. Y otra vez seguimos cantando, pero con nueva esperanza, esperanza. Oye, dice Patulú, Zacapula. Seguimos cantando con el corazón, con el corazón, para todas las familias en toda Guatemala, ¿eh? En diferentes municipios y departamentos de nuestra bella Guatemala. Queremos saludarlos en el nombre de Jesús. Cristo vive, permanece para siempre. Con la gloria de Él, y Él te dará esa paz, te dará ese amor. Bendiciones a los hermanos que están presentes. Bendiciones para eso. Todos. También a la comunidad de Cholo Julio. También a mi hermano Chavo Francisco. Ya están presentes. Bendiciones a la directiva parroquial. Bendiciones a los hermanos. Eso, eso. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Arriba ese ánimo, hermanos. A ver, que se escuche fuerte. ¿Qué pasó con los que están aquí? Los aplausos para Cristo Jesús. Venga fuerte, hermanitos. Parece que ya se están durmiendo. Los que están aquí de este lado, ya su nombre. Ahí estamos poco, pero gritones, hermano. Eso es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente linda que le alaba al Señor con todo el corazón. Vamos a saludar a todos nuestros hermanos que nos están viendo en distintos lugares de Guatemala, por supuesto, allá en Estados Unidos, pero con fuerte aplauso, hermanos. Ahí están los hermanos que hoy están en acción de gracia, ¿verdad? Gracias a ellos, nosotros estamos por acá, amén. Así que lo bendecimos en el nombre del Señor en esta oportunidad. Hay paz, hay gozo, hay alegría, tantas cosas el Señor nos ofrece. Y por eso nosotros no nos cansamos de cantarle al Señor. ¿Por qué? Porque Él ha hecho grandes cosas en cada uno de nuestras vidas. Así que nosotros vamos a seguir cantando más temas especiales para Cristo Jesús en esta oportunidad. Así que vamos cantando en esta hora de la mañana. Así que bendiciones.
Para todos los hermanos que nos están visualizando, ahí le va el saludo desde aquí, Magdalena, a la abundancia. Y saludando a la Virgen María, la más pura y santa. Listo, ahora voy a empezar, ¿eh? Gana de Galilea, el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Y en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si se acabó tu alegría, si solo tienes dolor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer al Señor. Tropical, seguimos cantando y saludando a la mujer más pura y santa, María. ¡Ey! Oye, saludando ahí a los muchachones de Uniaudio. Dios bendiga, ¿eh? Saludos a nuestros hermanos y amigos de Salina Magdalena, ¿eh? Vamos adelante. Gracias, María, por tus consejos, por tu ternura, madrecita, gracias. Gracias, María, por todos aquellos que necesitan estar cerca al Señor. Gracias, María, por todos nuestros hermanos radicados en los Estados Unidos, cuídalos y protégalos. Gracias, María, en especial a todos los que integramos a nuestra raza, y hoy le cantamos con gozo. ¡Qué una alegría llega! ¡Sale, sale! Alegría, 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 nuestra Madre Santísima. Porque donde está Jesús y María, hay gozo y alegría. Démosle fuerte aplauso, mis hermanos, a nuestra Madre Santísima en esta oportunidad. Que se escuchen los aplausos. Los católicos la veneramos porque reconocemos que por medio de nuestra Madre vino Jesús y Jesús es nuestro Salvador. Amén. Así que vamos a dejar el espacio por acá con nuestro hermano coordinador. Bendiciones. Gracias a nuestro Padre Dios que nos ha otorgado la vida. Y los pequeños avisos que damos a la junta directiva, los alcaldes auxiliares, los que entrarán en el invitado de honor, pues que se preparen, porque nuestro párroco Antonio Octaviano Sarat Baten ya se encuentra en camino, está subiendo aquí en la comunidad de Tierra Caliente, dice. Ya está cerca y es por eso vamos a darle la información a todos nuestros hermanos de la junta directiva y alcaldes auxiliares, a todos los que están invitados, pues que se preparen, porque nuestro Padre es el que va a decir
si va a inaugurar de inmediatamente o va a estar todavía, pero no sabemos, pero vamos a preguntarle a él. Él va a decir más tarde si va a estar compartiendo un buen momento con nosotros, pues ahí vamos a ver cómo vamos a hacer con la agenda. Así que tomen nota para que se preparen todo, y también la familia, que se preparen para que sí, no vamos a tener interrupción más tarde. Así que así son los avisos, y continuamos con la intervención de la agrupación Nueva Esperanza. Gracias, hermano, gracias por el tiempecito. Una vez más saludamos a el Señor nos regala, hermanos, así de que qué bendición, ¿por qué no? Le brindamos fuertes aplausos al Señor y no nos cansamos de aplaudirle al Señor. Recuerde que Él es el dueño de nuestra vida. A ver, que se escuche fuerte los aplausos, hermanitos, en esta oportunidad. Qué bendición, qué alegría más grande que el Señor nos regala. Así es, hermanos. Saludamos a muchos hermanos. Quizás hay hermanos, quizás están enfermos, están en la cama, están postrados el día de hoy. Mientras nosotros tenemos vida y salud, hay que darle gracias al Señor. Amén. Así de que queremos también compartir un momento así en nuestro idioma quiché, ¿verdad? Idioma de Chichicastenango. Vamos a ver, no sé si Kishkiktak, ¿verdad? Que hagan fuerte aplausos al Señor, porque es muy agradecido, ¿verdad? Mate Kimosla, quizás que no, hermano, la verdad, el Señor nos ha dado el talento de hablar en lenguas, ¿verdad? Y esa es bendición, es Kachlal, Kayacher de Dios. Que haga fuerte aplauso a nuestro párroco. Yo creo que ya Petnak Prevé, ¿verdad? Ya se va a encontrar con nosotros en este momento. Pero que haga fuerte aplauso, che, porque yo creo que Bakachlal, muchos hermanos, constate. Por eso, la verdad, nos sentimos contentos, hermano. Vamos a ver, de pie los que están sentados. A ver, hermano, arriba ese ánimo. Bonito se mira el pueblo de Dios alabando. Y alabamos al Señor. Use sus palmas para alabar al Señor, venga. Arriba, arriba, arriba la mano, arriba la mano, dice. Si mi Cristo viniera hoy, yo con gozo me iría hoy a esa nueva Jerusalén a gozar allá con mi Jesús. ¿Qué piensas hoy?
Jesús. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú nos das. Señor Jesús, queremos darte lo mejor a ti, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. Fuerte los aplausos. ¿Verdad, hermanitos? Qué bendición, qué alegría. Más grande Dios que si pasca es. Amén. Así de que vamos a ver las hermanitas, ¿quién vive? Ay, ¿qué pasó con las hermanitas? Vamos a ver los hermanos y a su nombre. Muy bien, vamos a escuchar fuertes aplausos una vez más. Todo, hombres y mujeres, pero fuerte los aplausos para Cristo Jesús en esta oportunidad. Amén. Qué bendición, qué alegría poder cantarle al Señor. Dios es lindo con nosotros, nos da pues tantas cosas en la vida, hermanos. Por eso no nos cansamos. El día de ayer, por supuesto, estaba lloviendo, ¿verdad? En distintos lugares de Guatemala. Pues qué bendición, mis hermanitos, qué bendición el Señor tanto nos regala, ¿verdad? A través de la lluvia nos regala su bendición. Por supuesto, nosotros cantamos, nosotros le dedicamos alabanzas al Señor porque es lindo con nosotros. Amén. Así de que, bueno, vamos a seguir entonando más alabanza el día de hoy. Pues nos sentimos muy contentos compartiendo este momento con la familia que hoy está en acción de gracias. Así de que, vamos, cantando la grandeza de nuestro Padre Celestial. Música del corazón. Música para ti, Señor. Señor, tu palabra me da vida, confío en ti, Señor, tu palabra es vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que ha guardado tus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra le da en ti, Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Desierto, desierto, el que oye mi voz entrará al reino de mi Padre, dice el Señor. Está mi alma.
tu palabra. Mi alma está llena de tristezas. Consuélame, Señor, con tus promesas. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. Música católica. Arriba ese ánimo, bienvenidos hermanos, y van llegando más hermanos en este día, en esta oportunidad. Saludos hermanos, gracias a la familia Tumluch, ¿verdad?, por invitarnos en esta oportunidad, por esta inauguración de casa. Es un día muy especial para ellos, para toda la familia, ¿verdad?, a los hermanos que están ahí radicados allá en Estados Unidos. Bueno, hoy también estará compartiendo con nosotros el predicador Juan Soy, ¿verdad? Seguramente ya se encuentra o no. Bueno, ahí los saludamos en esta oportunidad. Hoy un día muy especial, inolvidable. Estamos compartiendo con la familia Tumluch, ¿verdad? Ellos ya se encuentran ya preparando también el sagrado alimento para cada uno de nosotros. Saludamos a las hermanitas que están en la cocina, ¿verdad? Ya están haciendo los preparativos del día de hoy. Gracias a ellas también, si no fuera por ellas, ¿verdad? Yo creo que no va a haber almuerzo. Así de que, hermanitas, saludos especiales en esta oportunidad. Les dice el grupo Nueva Esperanza, compartiendo con todos ustedes. ¡Vamos, vamos, música! En esta oportunidad, en esta mañana, dedicado al Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, ¿cuántos dicen amén? ¿Y cuando dicen gloria a Dios? Vamos, arriba, arriba ese ánimo. Yo quisiera ver la palma arriba, la palma arriba. Eso. Todo de pie. ¿Y dónde está la juventud? La juventud con las palmas hacia arriba, arriba la mano. Va, va. Este es el gozo. Una familia con de repente, que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja, si hay uno del otro de cuerpo y de mente, y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente, y que nada interfiera en la vida y la paz de los dos, y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte, y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo y por qué dónde va, y que el hombre regate la gracia de ser un papá.
la mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. A Jesús y para todos nuestros hermanos quienes se encuentran en las fueras de nuestra frontera, lejos de sus familias. Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. En la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebra el milagro del beso del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos. Que por ellos se encuentran la fuerza de continuar y que es un firmamento la estrella que tenga más brillo. Puede ser la esperanza de paz y certeza de amor. La familia comience sabiendo y por qué y dónde va. Retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo, ternura y afecto y calor. Y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Ay, mambo, mambo, para ti Señor, para las familias unidas. Mi Dios, y como suena tú, con mi ser de alabanza, pero que gozo, alegría, alegría, a través de la super aguacatán, eso, bendiciones familia. Haciendo llorar de alegría a todas las familias en Guatemala y en el mundo. Un fuerte aplauso, chicas, Dios especial, fuerte los aplausos, amén. Qué lindo que haya hecho de Dios especial, porque atat colbrar, porque Dios son permitir, atat col en este momento, porque Dios es especial, ¿verdad? Porque veto ya, veto coprechato, coprospital, yo creo que como cotebral, hermanos, o cole quijes, no, ¿verdad? Pero Dios grande, o cobrar chevachinim, que acá no ocupar estos lugares, amén.
hoy estamos llenos de salud, pero solo el día de mañana, hermanos, Dios retam. Pero hoy Dios, Dios, ¿por qué? Porque Dios, tantas cosas con tal de que hoy hombre salud, hoy familia, hoy muchas cosas, esta es la bendición del Señor. Muchas veces, ¿verdad? Porque tenemos, muy bien, ahí vamos a. Vamos a tomar el espacio, o mejor dicho, van a tomar los el espacio nuestros hermanos que están allá dentro de la iglesia. Así nosotros vamos a regresar más adelante. Así de que muchas gracias, con permiso. Queridos hermanos, Blahmaltiosh, Dios, Uyombakur Kastmal, Uyombark Vida, Oko Kural, Chrilik, Chutaik, Walokla Nimri, Kibnon programar Rachlal Kerakrikra en la Unión Americana, pues Puchanim Shabatahanku van a preparar RIP, lo que es nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Sarat Baten, entonces que Pitik, que van a ingresar Kibural, después. Cojo espacio de tiempo y también la junta directiva tal vez cobra el programa que no programar lo que es la familia después que tengo palabras reverendo padre si va a inaugurar de un solo pues arreguar tan que lleve huchanim no corto corto enam la iglesia sino que coge oral sino que solamente la junta directiva reverendo padre y también toda la familia que pitikhla que na ingresar que urar es un momento muy especial así que sublach olk paciencia porque watsaje war programa resta actividades o tema o punto y es por eso que uchanim unum tardar jubir pero esperamos que pronto ya harán su ingreso a esta localidad para darle inicio a lo que es la inauguración de una nueva casa. Así que muchas bendiciones y también todo, saludamos a todos nuestros hermanos que nos visualizan a través de Producciones Restauración y la Super Aguacatán. Así que transmitiendo en vivo y a todo color desde aquí en Magdalena La Abundancia con la familia Tumblush. Así que queridos hermanos, suplajba bendiciones que todos los kilok a través de Producciones Restauración, actividades, en los Estados Unidos, donde quiera que tahvi, rakshlal, el nakbik, kiyom knorki, ki pueblo, kiyom knorki comunidad, por cierta necesidad, así que mucha paciencia, mucha. Sublach Anok Bachivenim, la Jiwangel, Sublach Bakoli Paciencia Kachdal, Chiribishik, lo que es nuestro reverendo padre, y tal vez toda la autoridad local de esta comunidad también, que van a ingresar aquí, pues Sublach Bakmaltios Chirdios, Arebar Dios, no permitir Chiqui, Ojko Kural a esta actividad. Así que muchas bendiciones para todos los que estamos ya presentes a esta actividad y los que piensan venir, sean bienvenidos a esta localidad, lo que es Magdalena La Abundancia. Estamos aquí para agradecer,
para alabar el nombre de nuestro Padre Dios, que Él ha hecho grandes prodigios a esta familia, y es por eso se encuentran muy agradecidos. Sinceramente, infinitamente son agradecidos con nuestro Padre Dios. Y saludos a nuestro hermano Francisco Ustojín, no lo hemos saludado, es el predicador de la palabra de Dios en la parroquia de nuestro de nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán, y también a nuestro hermano Juan Zoy López. Saludos, hermanos, a su querida esposa y tal vez la familia, y la familia también tal vez nos visualizan hasta allá en Honduras. ¿Dónde? Imaginamos, hermano, ¿dónde se ha metido hermano Juan Zoy López? Siempre rompiendo barreras, no hay límites. Y es cierto, cuando hacemos una decisión, tomamos un anhelo, tenemos un propósito, hay que serle realidad. Y es por eso la familia se encuentran radicados desde allá en Honduras. Así que bendiciones, si nos visualizan, su papacito se encuentra bien aquí en Magdalena, la abundancia. Así que bendiciones, familia, y a todos los que nos visualizan en las diferentes comunidades de nuestra parroquia de Santo Domingo de Guzmán, Zacapulas, y en las otras parroquias, como también la parroquia de Aguacatán. Quizá tal vez no nos entienden nuestro idioma quiché y no entendemos el idioma de ellos que predomina allá en esa bella parroquia de Aguacatán y en las otras parroquias donde llega la cobertura de restauración y también la Super Aguacatán. Así que bendiciones, y les invitamos que nos sigan visualizándonos a través de estos medios, y les deseamos muchas bendiciones para todos ustedes, y que no se desprenden de la señal de Producciones Restauración, llevando a todo color en vivo aquí desde Magdalena la abundancia. Así que bendiciones, y también para ustedes, hermanos, quienes se encuentran radicados en Estados Unidos, que son patrocinadores de este evento, muchas bendiciones y saludos para todos ustedes y a todos los que se encuentran radicados allá. Las diferentes comunidades han salido desde aquí en el seno de su lugar, de su hogar. Pues les deseamos muchas bendiciones y ojalá que Dios les dé un regreso tan pronto para que vengan a disfrutar aquí con la familia. Así que bendiciones, y también a nuestros hermanos conductores de eventos que nuestro reverendo padre nos ha autorizado aquí en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán. Les deseamos bendiciones para todos ustedes y ojalá que sigan adelante. También como nuestro hermano Pedro Tumlush de la aldea Santa María Parrashtut, Juan Tiuus, y también nuestra hermana Bélica de la parroquia de Zacapulas, y también Abelino Ezequiel de Tsununul, y también Jimmy de Patzajel, y también otros hermanos que se integraron de la conducción de eventos de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, y también a nuestro hermano que se encuentra en Rancho de Teja, también se integró a esta noble causa. Nos sirve para que nuestra parroquia de Zacapula sea más prosperada. Como dice nuestro padre Antonio, la parroquia de Zacapula tiene talento, solo que se requiere de desarrollarlo. Y es cierto, si tenemos ese talento, no lo hagamos esconder, sino que hagámoslo que se desarrolle, y ponémoslo para que el mundo, el pueblo, sea evangelizado. Porque al realizar una cosa, no es porque lo hagas por tu propia cuenta, sino que lo hagas para el bien de toda la parroquia, de toda la comunidad. Y es así, muchas bendiciones. Si tienes un talento, pues dale auge para que vayas prosperando en tu vida espiritual. Así que muchas bendiciones a todos, y esperamos que nuestro reverendo padre y también la junta directiva de hombres y mujeres, que pronto van a hacer su ingreso a esta localidad donde estamos reunidos para darle continuidad a lo que es el evento que nuestros hermanos que se encuentran radicados allá en la Unión Americana han programado para darle gracias a nuestro Padre. Y podemos continuar con la agrupación, con otra alabanza, para que sí damosle la espera a nuestro reverendo Padre.
Muy bien, queridos hermanos, vamos a dar espera lo que es el ingreso de la Junta Directiva y también nuestro reverendo padre y también la familia, quienes están de fiesta, pues vamos a esperar que ellos vendrán a hacer su ingreso aquí en esta localidad y también las autoridades de esta comunidad. Pues es una bendición tener autoridad, porque sin autoridad no es nada, no es bueno, sino que siempre va a haber una autoridad, y así que estamos en la espera para que hagan su ingreso a esta localidad. Así que si viene, pues motivémonos, hermanos, lo vamos a recibir, lo vamos a darle el ingreso para ellos con unos fuertes aplausos. Y si ya hacen su ingreso, les pedimos, les rogamos la conciencia para que aplauden, porque los aplausos es para nuestro Padre, como dice Salmo: alabadle con los aplausos a nuestro Rey. Y es cierto, debemos de aplaudirlo. No vamos a pensar que es pecado aplaudir, es pecado decir amén, es pecado decir aleluya. No, no es pecado, hermanos, sino que es bendecir, es alabarle, es darle honor y gloria a nuestro Padre Dios. Así que motivémonos, hermanos, para que sí, estamos esperando lo que es el ingreso de la Junta Directiva. Ya esperamos, entre breves instantes harán su ingreso a esta localidad, así que muchas bendiciones. No sé si están contentos, hermanos, o ya se durmieron. Todavía no es hora del sueño, sino que es tiempo del día. Así que brindémosle fuertes aplausos a nuestros hermanos que se encuentran radicados en la Unión Americana. Ellos se sienten felices, contentos, porque Dios les ha dado esta gran alegría de celebrar, de inaugurar una nueva habitación. Así que felicidades para ellos también, para que se sienten alegres, se sienten contentos, porque si nosotros estamos tristes en este lugar, ellos se entristecen allá también, ya no sentirán la alegría, sino que en vez de disfrutar la alegría, ya empiezan a llorar en su renta, en su cuarto. Pero mejor brindémosle esa sonrisita, dibujemos una sonrisita, para que sí, ellos se sienten alegres, se sienten contentos. Muy bien, queridos hermanos, ya vemos, ya están organizando lo que es la Junta Directiva para hacer su ingreso aquí en esta localidad. Pues esperamos que sea de una bendición, y también ese es el anhelo de nuestros hermanos quienes se encuentran allá en Estados Unidos, para hacerle mayor realce a esta actividad. Así que muchas bendiciones. Muy bien, queridos hermanos, ya vemos el ingreso de las niñas que encabezan lo que es el ingreso de la familia. Como dice el programa, ingreso especial de la familia, encabezan damiselas y caballeros e invitados de honor. Vamos a recibirlo con fuerte los aplausos, queridos hermanos. El ingreso de la familia y de las autoridades de esta localidad. Vienen las niñas tirando las bellísimas flores para adornar, para embellecer este ingreso. Y también viene a continuación las autoridades locales de esta comunidad, que es Magdalena, la Abundancia. Fuerte, fuerte los aplausos a esa familia. Así que, hermanos, démosle la alegría de este gran evento espiritual. Y también vemos la presencia de la liturgia, lo que es los acólitos y nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Sarat Baten, párroco de nuestra parroquia de Zacapulas. Y también el ingreso de la familia del abuelo de Gustavo Miguel Tuntoquín y Josefa John Castro, también Manuel Tushkin,
y Antonia Tumus por problemas de salud que no ha hecho presente. Y también nuestro hermano Juan Tumblión y María Concepción Luchimul. También el suegro de Gustavo, a nuestro hermano Juan Tojín Perpuec, acompañada de su esposa Micaela Imul Mejía. Y también los suegros de José Daniel, Miguel Tumimul y María Tumtojín. Y vemos también el ingreso de la esposa de Gustavo, que es Catarina Celina Tojín Imul, y a su preciada hija Yelsi Concepción Tumtojín, y también la novia de José Daniel, Laura Josefa Tumtojín. Brindémele fuerte los aplausos a esta familia que han hecho presente aquí en el escenario donde se está realizando el evento en inauguración de la nueva casa de habitación. Así que bienvenidos sean la familia y nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Sarat Batten, que está presente en medio de nosotros en esta actividad. Así que muchas bendiciones. Y también esperamos las palabras de animación, de motivación a las familias quienes se encuentran radicados en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, visualizándonos a través de Producciones Restauración y de la transmisión en vivo y en directo de la Super Aguacatán. Así que muchas bendiciones. Esto ha sido el ingreso de la familia y de la junta directiva de hombres y mujeres de esta localidad, que es Magdalena de Abundancia, y también las autoridades locales. Entonces, el programa que vamos a continuar, viene un momento de tiempo a nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Sarat Batten. Tal vez tiene unas pocas palabras para motivar, animar a la familia quienes se encuentran allá en Estados Unidos. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sakrik kachalat, chewechanim, karkom kibugral, rekre kikoteman, por el motivo de la alegría, rukrenim las kikotemal, cherke kikikashir o kikikulmah, wa kachalal, en especial nuestro hermano Juan Tum, kukuru familia, pues arewa unim las kikotemal. Es una bendición muy grande cuando la familia llegue a encontrar los éxitos en la vida. Si hace recordar don Juan, cuando chirishki chomahre familia shebek, orbis preocupaciones cuando jala shebek. Pero ahora, rukunimo la alegría, rukunimo la kikotemal, chek telosi balak wekom laha, oshib achakir hacha. Son tres casas construidas en un solo lugar y un solo estilo. Eso significa hay unidad, eso significa hay oración, eso significa hay lucha que han logrado los jóvenes. ¿Verdad? Brindemos un fuerte aplauso a los jóvenes. Warechanim wa akoki a través de las transmisiones, y felicidades, que ya un fuerte aplauso también a don Juan y a su esposa, pues ahí están las flores también con esa alegría. Mucho ánimo
yo sé que también guagua un kiko temal si palagnim kupeno chupam ricasle mala lo y shakohe kastupawar ker oh oh pitenaklok y wecher ish como invitados ojalá que wecher ish shakohe ojun kutupal guachwa kilo que karikubik kachalal. Agradecemos, pues, felicitamos a los jóvenes, a estos jóvenes que han luchado y ya en breves momentos vamos a pasar allí a cortar las cintas simbólicas, ¿verdad? Para poder ser ya utilizado, que van a ser ya para un servicio, ya para una alegría de la familia, que la Kabanri, bendición, Jupir, Dios, Kachalal. Y también a ustedes los que están aquí presentes, tanto como coros y conjuntos están aquí con nosotros. También brindemos un fuerte aplauso y ustedes aquí presentes, que quiló también, ya como decía el conductor de la actividad, pues que quiló con los niños, niñas, acólitos, y también que quiló con las autoridades locales, la comunidad, y también la junta directiva, parroquial de la renovación carismática, pues qué bien. En este momento voy a pedir a ustedes, los como pareja, y si tienen otros hijos, pues se pueden acercar. Vamos a dar la bendición en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sobre ustedes antes de ir a dar la bendición de la infraestructura aquí en este mundo, que es el hogar, es la casa. Pueden pasar, por favor, queridos hermanos. Pasan. Acá vamos a dar la bendición. Nos ponemos de pie. Vamos a hacer la oración por ellos, a los hermanos que hoy celebran ese triunfo. Hoy celebran esa alegría. Hoy celebran ante Dios, dándole gracias a Dios por lo que han logrado. Dios Todopoderoso, Misericordioso, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres el que permite el poder realizar los proyectos, los retos en la familia, los objetivos. Hoy que vamos a ser parte de esta oración, de esta acción de gracias ante ti por esta familia y también por los jóvenes, por los hermanos que se encuentran fuera de nuestro país, por sus necesidades, pero ahora podemos ya percibir el resultado, el fruto de un trabajo. Que tú, Señor, que seas tú, Señor, quien bendiga siempre y para siempre a esta familia y a los hermanos, a los hijos de esta familia, quienes trabajaron, quienes lucharon, quienes un día trazaron un objetivo para lograr hacer algo y hoy que somos parte de esta celebración. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No sé si nos pueden traer el agua bendita ahí, por favor. Brindemos un fuerte aplauso de nuevamente por la familia. Pues ahora nos vamos a trasladarnos allá en el lugar donde vamos a dar la bendición de Dios Padre y de Dios Hijo y de Dios Espíritu allá en las casas. Muy bien, queridos hermanos, ya hemos visto nuestro Padre ya ha bendecido a la familia y hoy vamos a pasar lo que es en la nueva habitación para darle continuidad a lo que es la celebración de la inauguración de esta nueva casa, nuevo hogar
que Dios ha regalado a esta familia, porque Dios dice, si Dios no está, en vano trabajan los albañiles. Así que Dios le ha permitido, y es por eso que hoy vamos a trasladarnos conforme lo que hicieron el ingreso, y vamos de nuevamente para darle lo que es la inauguración de ese nuevo hogar. Así que muchas bendiciones, y nos puedan acompañar el Ministerio de Alabanza con unos cantos para darle mayor alegría a esta actividad. Muy bien, estamos presenciando este bonito momento. Seguramente nuestros hermanos radicados en Estados Unidos lo están observando. Y mandamos saludos a cada uno de ellos, quienes nos están visualizando en esta oportunidad. Lindo cuando el Señor nos regala algo tan lindo, ¿verdad? Y ese regalo, ¿verdad? Hay que valorarlo siempre, ¿verdad, hermanos y hermanas? Es un sacrificio que se realizó con la familia. Así de que hoy estamos presenciando este bonito momento. Estamos viendo lo que es el ingreso de la familia en la nueva habitación para darle lo que es la inauguración de esta nueva casa que Dios ha permitido, que Dios ha regalado a esta familia. Vemos la presencia de las niñas con las flores y los acólitos, y el nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Sarat Batten, quien está a su cargo de realizar lo que es la inauguración de esta habitación. Así que muchas bendiciones, y a todos los familiares de nuestros hermanos quienes se encuentran radicados en la Unión Americana, pues tienen la certeza de darle la alegría a este nuevo hogar, para que sea de una bendición, una felicidad, alegría de compartir, de vivir en este nuevo hogar que Dios ha permitido, ha regalado a esta familia. Así que estamos viendo. Te damos las infinitas gracias, Señor, por el don de la vida, y que hoy, ante tus ojos, te presentamos las súplicas y también nuestra alegría y el permiso ante ti, Padre, que hoy vamos a entrar en este hogar. Sabemos, Señor, que es a través de tu presencia, a través de nuestras oraciones, eres tú, Señor, quien va a entrar en este hogar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, estamos viendo lo que es la corta de la cinta simbólica del nuevo hogar, así que muchas bendiciones, que Dios lo bendice, que Dios lo prospera, este nuevo hogar que está quedando totalmente inaugurado. Pues estamos viendo, nuestro reverendo padre está haciendo lo que es la bendición de este nuevo hogar, para que Dios lo protege contra los vientos, tormentos, y fuertes los aplausos para la inauguración de este nuevo hogar. Ya vemos el ingreso de nuestro reverendo padre y también toda la familia, pero lastimosamente nosotros no podemos ingresar, porque si ingresamos se nos corta el micrófono, así que vamos a esperar que nuestro padre bendice todo lo que son las columnas, donde se basa, donde se cimienta lo que es el nuevo hogar. Así que bendiciones para toda la familia. Tienen el deseo, tienen el honor de ver un nuevo hogar que hoy será bendecido, será inaugurado, y para siempre es de un uso, de un buen uso, para que sí
ese hogar, esa habitación es una bendición. Así que estamos viendo el ingreso de las hermanas y hermanos en la nueva habitación. Bueno, muy bien, estamos viendo lo que nuestro reverendo padre realizando en el hogar para darle a continuidad lo que es la inauguración de esta nueva casa. Estamos ingresando, a ver si podemos alcanzar dar los micrófonos a nuestro reverendo padre para que dará maya realidad a este. Estamos oyendo el cantar de nuestros hermanos y hermanas, pues ya estamos llegando. Trataremos lo posible para llegar hasta donde está nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Saratbatin, quien está a su cargo de realizar lo que es la inauguración de este nuevo hogar. Así que muchas bendiciones. Pues estamos viendo, nuestro reverendo padre está bendiciendo a cada cuarto, lo que conforman acciones queda en este nuevo hogar, y a partir de hoy en adelante, pues sea una bendición a esta nueva habitación. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a darle seguimiento a lo que es la inauguración de este nuevo hogar que Dios ha regalado a esta familia, que son muy bendecidos por Dios, les ha otorgado este nuevo hogar. Estamos viendo, estamos subiendo desde el segundo nivel para darle la inauguración a este nuevo hogar. Así que muchas bendiciones y que esperamos que Dios lo bendiga para siempre este nuevo y bendito hogar, que es tan muy hermoso, muy precioso. Estamos aquí entrando, pues es una bendición de ver a nuestro reverendo padre dándole la inauguración a este nuevo hogar que queda a la orilla de la carretera. Bueno, vamos a pedir la conciencia de los integrantes de la agrupación Nueva Esperanza, que entonen el canto Los Inmigrantes, así a petición de la familia, para que sí nos acompañarán con esa alabanza. Así que el tiempo para ellos. Muy bien, estamos presenciando en este momento, en esta mañana, saludamos a nuestro Padre que hoy está bendiciendo cada habitación, cada habitación de esta casa, ¿verdad? Estamos viendo y presenciando este bonito momento
Y es bueno bendecir, ¿verdad?, la casa, hermanos, porque sabemos muy bien que nosotros no somos nada, ¿verdad?, sin la voluntad de nuestro Padre Celestial. Es bueno estar siempre agradecido con Cristo Jesús, y esto hoy se vive en este lindo lugar con la linda familia, ¿verdad?, Tumluch, que hoy está en acción de gracia. Ahí saludamos a cada una de las familias que se encuentran con nosotros en esta hermosa mañana, a los quienes vienen de distintos lugares, hoy compartiendo en este bello lugar de Magdalena la Abundancia. Ahí les va. Saludos especiales a todos los inmigrantes allá en Estados Unidos, hermanos que nos ven en distintos lugares de Centroamérica, hermanos del bello país de España, asimismo también a los que radican en Canadá, a los amigos quienes les están visualizando en este mismo momento a través de Producciones Restauración, compartiendo con nosotros en esta oportunidad, y así mismo también la Super de Aguacatán. ¡Bendiciones! Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque tú eres tan maravilloso con esta familia que has bendecido de una manera muy grande. Le has otorgado este nuevo hogar que será de mayor uso en su vida durante su existencia, que tú le regalás de estar aquí en esta tierra. Padre bendito, te damos las infinitas gracias, porque nada podemos nosotros con nuestra propia voluntad, sino que siempre tú eres el que nos otorgas de las bendiciones, de los anhelos que nosotros queremos adquirir en este mundo, porque es para nuestro bien. Nos protegerá del viento, de la lluvia, del calor, y es por eso la familia se sienten satisfechos, llenos de alegría, llenos de emoción, darte las gracias, decirte Padre, gracias Señor, que nos has bendecido, nos has otorgado el sueño de cruzar allá en los Estados Unidos, y el fruto de nuestro trabajo, el fruto de nuestro esfuerzo, ya tenemos a la vista, y es por eso se sienten motivados, llenos de alegría, diciéndote Padre, gracias Jesús, gracias bendito Dios, porque tú eres que nos provees de todas las maravillas, de todas las bendiciones. Es por eso estamos aquí ahorita inaugurando este bellísimo hogar que Dios, que tú le has regalado a esta familia.
Bendito Dios, no hay con qué pagarte las maravillas, solamente la alabanza, solamente la oración, solamente entonarte un bello canto en gratitud con la presencia tuya. Estamos aquí en el nuevo hogar, ubicado en la orilla de la carretera, que nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Sarat Baten, cortando la cinta simbólica de otra entrada más. Por eso, padre, la familia Miguel Gustavo Tumbush y otros hermanos quienes se encuentran radicados en la Unión Americana, agradecidos delante de tu presencia, porque le has regalado las bendiciones. Y es por eso, Señor Jesús, no hay con qué pagarte las maravillas que has hecho. Te agradecen con canto, con gritos de júbilo, con gritos de alegría. Te dicen: gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque nos has bendecido de una manera especial, como la promesa que prometiste a los antepasados: vayan por otra nación, construyan casa, comen todo lo que quieren. Dijiste, Padre, y así está sucediendo hoy en la vida de estos tres jóvenes que se encuentran radicados en la Unión Americana. Ya estamos viendo el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Tal vez hubo momento de tristeza, tal vez hubo momento de complejidad, momentos duros cuando cruzaron lo que es en la Unión Americana. Pero hoy, llenos de alegría, llenos de gozo, viendo, inaugurando el nuevo hogar, la nueva habitación, donde algún día disfrutarán de este nuevo hogar. Es el fruto de su esfuerzo, este es el fruto de su sudor, de su frente, que han agotado desde allá en los Estados Unidos para un mejor futuro de su familia, para un mejor futuro de su papá, de su mamá, de sus familiares, de su esposa, de su familia. Padre Dios, esperamos que bendices de una manera muy especial a partir de hoy en adelante. Protéjalos, Señor, bendícelos, Padre, para que esta habitación durará para siempre, durará durante todos los años que le regales a esta familia de estar aquí en esta tierra. Y se unen su familia, quienes se encuentran aquí en Guatemala, te dan las gracias, te dan las infinitas gracias, diciéndote: gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Estamos viendo la labor enorme de nuestro párroco Antonio Octaviano Sarat Baten, en la bendición de todos los cuartos que conforman este nuevo hogar. Muchas bendiciones para ustedes, jóvenes, que nos encuentran radicados desde el estado de Jackson, Florida, Estados Unidos. Y esperamos que sea de una gran alegría y de gozo para ustedes que nos encuentran allá, visualizándonos a través
de Producciones Restauración y de la Super Aguacatán, transmitiendo en vivo y a todo color. Así que les animamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que sigan adelante y que no se olviden de sus oraciones. Siempre orando al Padre, orando al Hijo, orando al Espíritu Santo y pidiéndole las bendiciones que les guíen durante los cuantos años que van a estar allá en la Unión Americana. Muy bien, estamos viendo la salida de nuestro reverendo padre y mientras vamos a ordenar para regresarnos allá en el escenario donde está realizando la actividad, conforme lo que venimos en orden y en orden vamos a regresar para que sí se ve bonito, se ve alegre y también la familia quienes se encuentran allá sienten esa alegría, esa paz, ese gozo de ver que la casa ya queda totalmente inaugurado. Así que mucha comprensión y le rogamos la conciencia de ustedes. Esperamos ya darle lo que es el regreso después de esta inauguración. Le pedimos la conciencia a los integrantes que nos acompañan con un son para darle regreso a las familias que hoy están aquí de la inauguración de la nueva casa de habitación. Así que ya vemos el ingreso y nos acompañarán con el son los integrantes de la nueva agrupación Nueva Esperanza. Esta es la alegría de la familia, quienes ya hemos observado lo que es la inauguración de esta nueva habitación y el regreso de las familias con el trueno de los cuetillos. Le damos las gracias a nuestro Padre, porque Él es el tan maravilloso, tan compasivo con todos los que lo temen, con todos los que lo adoran. Le decimos, Padre Dios, gracias, Padre. Muy bien, ya estamos viendo lo que es el regreso y vamos a ver nuestro padre Antonio Octaviano Sarat Batin. Tiene las últimas palabras a la familia respecto a la inauguración de este nuevo hogar. Así que gracias, ya estamos llegando todos aquí al escenario. Muy bien, brindemos fuerte los aplausos, hermanos y hermanas, a este nuevo hogar que Dios ha permitido a esta familia y el tiempo le dejamos a nuestro reverendo padre. Muchísimas gracias. Después de la bendición de la casa, pues por poquito nos perdemos allá adentro, ¿verdad? Pero ya de regreso. Vamos a pedir al coro que nos entone un canto antes de escuchar el Evangelio de San Lucas. Fuerte los aplausos a nuestro Padre que hoy se encuentra con nosotros. La verdad es una linda casa, ¿verdad? Es enorme. Imagino que hay muchas habitaciones por dentro y
Bendecimos el esfuerzo de cada uno de nuestros hermanos quienes hicieron todo lo posible, en especial a la familia, ¿verdad? En este mismo momento vamos a brindar fuertes aplausos a la familia, que gracias a ellos hoy nosotros también nos encontramos por acá. Vamos a entonar un canto especial dedicado al Señor con todo el corazón en este día inolvidable, por supuesto. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré, dichosa de con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Palabra es eterna, en ella esperaré. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 5 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si hay allí alguno que es digno de paz, la paz descansará sobre él. De lo contrario, la paz regresará a ustedes. Quédense en esa casa, comiendo y bebiendo lo que haya, porque el trabajador tiene el derecho a su salario. No vayan de casa en casa. Si entran en una ciudad y los reciben, coman de lo que les sirva. Sanen a los enfermos que haya y digan a la gente: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Primer momento, cuando Rachelal, juntamente con su esposa, con su familia, cuando Shkibir, Shkichabó, cuando Kikis Rachak, Kakayahun Kyoshalwa Shechra, Chuachur Dios. Yarepa Wartish Palcher Kriach Wach Kahau Chivichanim Kachalal Pachekubir Chpam en el Evangelio de San Lucas Cherchkato. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Y por eso yo les voy a preguntar aquí, porque ya Shemna Shina Anchla en el segundo nivel, Shinka Ipano Preventana, ha Peru Watahan Kevano Bani. Ojalá que no tengamos esa idea, el venir, bueno, vamos a comer, excelente, está bien, pero ¿qué desean ustedes por la familia? ¿La paz, el amor
o la desigualdad. ¿Ah? Bueno, que van a acompañar a familia de Don Juan Tum. Que callar que se palco, Dios, Señor, chepnala bendecir esta familia y chepnala bendecir este lugar. Compacheco pichla en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Cuando junpa aquí shokchpam, cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. Vamos a decir nosotros paz a esta casa. No muchos escuchan. A la una y a las dos y a las tres. Bueno, también Don Juan Ariachiri también, ¿sí? Bueno, vamos a decir con esta señalización, levanten la mano, no tengan pena, solo para este día, no vayan a decir cada vez cuando pasan aquí, pasen ese año, solo esa vez, ¿verdad? A la una y a las dos y a las tres, paz a esta casa, claro, ese es el deseo que ofrecemos, que queremos por la familia que hoy están inaugurando esta casa. Ojalá cachelal wa familia que rectajlokjela en la Unión Americana, que rectajlok en jela chkapja, como decimos, es chkapja porque cuando uno va a Estados Unidos, cuando van en aviones, ahí sí se mire, uno tiene que cruzar el mar. Y por eso la jela que viene chkapja. No es porque no está aquí ser, sino que tiene que ahora los que, pues, mi admiración a los que van en camino a Nimrbek, Kipenor. Pues, Jehuar Kachelal, Kakato, o Shipre familia, ¿verdad, Don Juan? Ekihepcha, Ekojela. Qué bien, hermanos, quienes nos están visualizando. Felicidades. Sí, brindemos un fuerte aplauso a los hermanos. Que ya se kunchu banikre kechoch. Que lo reja sibla uts, sibla helik. Ojalá también que te pagua rekenma, rekenma, rekikote mal, gela, que kunchu pam rechochu colbal. Felicitamos a aquellos jóvenes quienes un día dijeron me voy a Estados Unidos, pero han logrado hacer sus cosas. Han comprado sus terrenos, han comprado también, han construido sus casas, tienen sus siembras, pero también han construido también la vida de su familia. Porque también, que quitaklor kipuakre, que kitifre kifamilia. Qué triste, hermanos y hermanas, cuando que era kachelárgela en Estados Unidos, te cató, tenía junjnap, enaktehlarik, te cató kalchkupanrare. Ya ni piensa de la familia, mucho menos. Mucho más que van a construir un church, mucho menos que lo la juju, que coj la jucay, que pa la joticón, que ashkash chupam cachilal. Pero si estos hermanos nos están viendo, me van a decir, el padre solo reengañando. No, les animamos a ustedes. Ustedes también pueden hacer, ya vimos ya la casa. Ustedes, hermanos, pueden hacer también. ¿Ah? Cobareco Estados Unidos, en otros países, cobareco Chichitacrojipta, Ajrech, Guatemala, colaqui negocio, colaqui kikai, coreki kiticón, pero también gelaki nom ekunakchke. Qué bueno, hermanos. Brindemos un fuerte aplauso también, chiquera cachelal, que kipan luchar por kikasle mal. Y también gelaki panrukre iglesia. Muchas de nuestras iglesias, de nuestros oratorios, vayan allá en la iglesia también de la abundancia, ¿verdad? Salinas, la abundancia es que decimos aquí. También allá en Salinas Magdalena. Pues también que lo ya ochre Dios, pues gracias. Dios que también familiares, familiares y con los Estados Unidos. Qué bueno, pero también cubiló también. También que las iglesias se.
mucho más antes que chelal u leu panta la iglesia con coclo la kitit por la iglesia ellos que no pequita amra que chelal chita u leu verdad y cancha chic verdad yo siempre he dicho a esta parte se necesita también otra idea. Tal vez curcajón ir. Ojalá, de repente. Chitacher Dios, de repente, más adelante. Ojalá que se unifican los hermanos. Aquí también ustedes pueden hacer con sus propios recursos el camino. Sí, se puede. Porque hay otros países, así lo están trabajando. Que levanten la mano los trabajadores. Siembran maíz, tomate, cebolla. Más cebolla que quitigra, la abundancia, dicen. Bueno, mucho ánimo. Por eso, como familia, ¿verdad? Hay que seguir adelante. Ojalá. Chipam la ha, castapak or utzil, castapak or kikotemal. Porque muchas personas construyen casas, pero más problema o chipam. Que kibir kachelal, algunos hermanos nos dicen, padre, hola la ha, si la ha el rilik, pero yo, sol problema cuido, sol yabil. Claro, porque otro utzil, otra paz, otro kikotemal. Por eso kachelal, ojalá, pues que guacachelal, chirskipan la inauguración, chirskipan, pues, castigo guacatap kibi shokoje conojel, para que guacatap Dios que van a bendecir, y también guacachelal que tengan que chomanik también, que kipan las quechoch, mucho ánimo. Piden primero a Dios, guacatach que guacipapá, requejep guacachelal, ecologela Estados Unidos, así que cuando se el frío el cual, si van a oración, claro. Pero un sacerdote que habló ya, anta reconstrucción, ya ocho tacitas, ya que no se clem chila. No, Dios tiene que estar siempre, porque muchas veces, hermanos, arer que está trocanan, ay Dios, que quico requichek, chercanan o leu, que quitap que vi lo que el cual, pero cuando ya se ashela, coche chapa. Y chila por eso, al hombre le tom. Que quiere cachapam, que quipan cachrer que casleman. Hermanos, cuando necesitaban el permiso de sus hijos, pues oraron, pues hoy en día siguen orando por sus hijos. Y los que ya están allá también, los hermanos, pues un día cuando, antes de salir en sus tierras, pidieron al Señor, tajá, chialar la permiso, matkok krikok, hay que seguir también pidiendo. A veces a nuestras familias, a veces a sus hijos, a sus que ya que abre Dios cuando se ve, pero cuando su ángela na atalche Dios cheque. Or coche con orki familia, chi, ah, na junto con que telpic, por favor. Equipir escrib, pero inya shinta, sin su que pa we también, a mí que me importa si at per we inya chi, we chichir mi casleman. Ah, arela cascoli. Hermanos, los que están allá en otros lugares, por favor, hermanos, chikhori chukap prutzir Dios, chipanar shuklem. Porque si ukiyakan oración, en todas partes siempre hay una iglesia. Hishkok, hish en la Santa Misa. Es de agradecer, es de felicitar muchas personas en otro lado, pero hasta que coro, que conjunto, o que directivo, qué bueno. Y arreglar que con que van taxataque. Ah, pero con ya no. Shushupan rechapal shipitik, shelvik, pero después ya, y cochela, sachro Dios, wey sachro Dios, chawe hermano, ya tank sachra a familia, wey sachro Dios, chawe cochelal, ya tank sachra a tatra anan chawe, wey sachro Dios, chawe, que sachra wel cual chawe, pero natal re Dios, chawe, ay Dios,
natal ra tatra nan we coach canora parej coach nor coach canora wiskil cap alor chap al fugi y que natal lor al cual porque cor Dios para bueno ma. Mucho ánimo, queridos hermanos. Bueno, damos gracias al Señor, que Dios los bendiga a todos y a todos los que estamos aquí. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios esté siempre sobre nosotros, en el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, muchísimas gracias y bendiciones para ustedes. Y ojalá Chipna seguir adelante. Felicidades a los hermanos también, a don Juan Tum y a su esposa, a sus hijos. Pues qué bien, y también ¿verdad? Entonces, que también brindemos un fuerte aplauso para ellos, porque son parte de nuestra alegría, son parte de nuestra fiesta. Y también a todos los que están aquí, pues damos las infinitas gracias al Señor y que tengan un feliz ya casi tarde para todos. Fuerte los aplausos a nuestro reverendo padre, que él tuvo a su cargo la inauguración de esta nueva habitación. Entonces, Huchanim, que pepar tiempo con la junta directiva de esta localidad, que tan guararé surkikipno surkichak tan, pues arebar tiempo canascucare Huchanim, eshik telbokowa, echok telbokowa, chuya ikwar. Suaro bim, rakachlal, repeticiones, oraciones, pues arebawar riki tiempo, la junta directiva de hombres de esta comunidad que es Acción Católica de San José la Abundancia. Así que muchas bendiciones y tiempo canajruk directivo. Bien, pues, Dios, pues, pues, Dios, animación, suyo, pues, Dios, pues, pues, también de paros presentes, que los alcaldes auxiliares y junchik comunidad y presente, pues, un saludo, pues, entonces, pues, yo sigo invitación, chiquera, bom, que era a los Estados Unidos, pues, arewa, bom, pues, Areguari, Chichomach, Quantichi, Shelbik, pues, que lo siempre, Rekerauchik, Kukutri, siempre haré que Kakahun Kuchochu, algo, pues, así, Kahyupu, algo, Kakah, Abuan, pues, Kabiachi viene, Kapawari, Klauchim, a través de la producción, restauración y la super aguacatán, pues, un saludo, Kachdal, Nikapawari, Klauchim, a los Estados Unidos, pues, Nikapawari, Klauchim también. Y otra comunidad, Chapanguaca Parroquia, Zacapula, pues un saludo, Pichdal, Nimdakun Jehua, pues, Shkatori, animación, pues, Shkatar, pues, Kukuhapa aparte, Naba practicar, Kubir Dios, pues, Uchomnok en cada una, pues, Arewa Kubir Utsir Dios, Pichdal, Pache Kubir Kamalkabie, pues, siempre en la Santa Madre Iglesia, Chlakpek Chukab, Chua Jesús Sacramentado, pues, Chla, Kapayuk Chukab, Kachdal, pues Uhtarnok, a través Kwantik Ori Santa Misa, pues Kotoru Tzir Dios, Kubir Chke, pues Chla, Kapayuk Chukab, Kachdal, pues Uhtarnok, Nimdakun Hel, pues Arewari Kero, como la Junta Directiva, pues Arewari Kilori, Tahankuban Coordinar, pues Kowas Takri, Chak Tank Pech Watch, pues Uchanim Kyakno Participación. Entonces, queridos hermanos, vamos a el programa Tajancuán desarrollarse. Urari, entonces, Kpepa Utsi, lo que es un espacio para nuestro hermano Juan Tum León, no sé si Kraktaj Cobral, recho tiempo o palabras, no sé, de animación o agradecimiento, chiquero familiares, pero sí es el tiempo. Ahora, si un contacto nos en otro punto,
Entonces, pepa tiempo chero uji Gustavo, rukchal Juan Tojín Parpuac. Are parechua tiempo chanim, no sé si rukchal Juan Tojín Parpuac, para que sí se dirige a sus familiares quienes se encuentran radicados allá en la Unión Americana sobre este evento, lo que es la inauguración de la nueva habitación que Dios los ha regalado. Y esperamos que ustedes también, jóvenes quienes se encuentran allá, disfruten a lo máximo esta inauguración de este nuevo hogar. Así que tiempo, Rukrakatat Juan. Al Dios. Shepeqij. Que lo y colicre autoridades, rechre comunidades, rechre como en rechre la abundancia, urutzilkiwach, y también los invitados, que lo y colic. Ya que todos que lo supertan guarujo, actividades se van por aquí. Rin pues, kinki katik y colicre cachadal. Yo van a invitar a Miguel Gustavo con la Unión Americana. Para que yo diga una familia y con en paz. Arregla que mal yo diga para que López se van a inaugurar que Rishikah, Rishikitsukuh, Shebek, Shakato y Kolik, como cuatro familias. Rilahun, Chopanik, tal vez te Kepik, Ropanik, Kugri y Rachadar, pero ya, Shetzakati, que familia, Rechuaha, Shakuhela, Subrahma, Kaka, Kakatyoshi, Kintaba, Chive, Ishkachalal, un aplauso chique la familia y colic gela. Martios, chico gela, Miguel Gustave, que te van a animar ya a través la internet, a través el TV, Tajan Kivilo, lo que Kikovic, Chuari Uchoch, Chakuhela, Humachoshnik, Shio Puakihri, Cherer, Shusipah, Dios Chive, pero Kim Nat Sahba Chive, Matekonech, Sach, Dios Chive, Matekonech, Shepe Pujulado, Chipana continuar lo que es Ibanom, porque ya. Shivil Ichak, tal vez Kishkosik, tal vez Kishkitik, pero Kivilo vale la pena. Pachar Kubir Kamalbe, Konika Re Ya Machak Tachik, mi familia Tachik, Kichomach Ya Shopantahua Ural, Uneke Jare, porque muchas veces Hek Kibano, Rin Shimpechila, y con persona no Shopantahro Ural, y Vila Yip. Y cualquier persona dice que está chiqué porque se van a desear, se van a chela. Así es que me van a vivir la familia y cochela. Ya que te choca por Dios, ya que te hay fuerza porque haré. Si como vive, nadie que chinte si como vive. Miguel Gustavo irá a Chá, Chapanaba junto con. Chapana corregir porque siempre atat nabar chiquiwach Miguel Gustavo arela que pushib natsig ir en compar Juan tal vez sachukush tal vez pakaik shulik churuchomushik rechak pues chiyabalo chukab pues chi malchoshik lochere porque are cobra shirilik rechak shakohela malchosh alak Rekatat Kanan, se van a invitar, pues, Dios chique, unem, wawa, mke quintaj, kitochrin, pues, Dios te va a ser, tochre, que se la fue tiempo, se van a ir, sobre la más Dios, tiempo.
Así que van a brindar fuertes aplausos a nuestro hermano Juan Tojín Perfuac. Pues las palabras de animación es muy bueno, es muy motivante. Así que Gustavo, chiklobar jupaj, chiklobar kapajtzij, shuyawa apapachavi. Porque huak chikonchavi, porque tzij, las palabras cuando kikiyarok papá, es de mucho valor. Así que valóralo, esfuérzate para hacer el bien. Así que joven Gustavo, ánimo en las cosas del Señor. Y a continuación viene palabras de suegros de José Daniel. Que pepa lorutzi, que pepa lor, que po pishap, que po ley, que po chaval. Re uji rakchidal José Daniel, areba rakchidal Miguel Tumimul. No sé si hubiera rakchidal Miguel Tumimul. Retro tiempo, chanim, para que sí. Cuban dirigir a esas familias que quiera cojola en la Unión Americana, tal vez tiene palabras de animación, palabras de motivación, pues Kribej, Suekolek, Miguel Tumimul, palabras de animación, para que sí va a continuar lo que es el programa que vamos a agendar esta familia, Gustavo Kerakhtajkhala en los Estados Unidos. Ahora si me contás, pues Kujikwek a otro punto. Si Huamakonakaj, porque el horario va muy rápidamente, se va corriendo como agua entre los dedos. Y así que, hermanos, pedimos si está cerca, pues que pase aquí el escenario para dirigirse a la familia quienes se encuentran en los Estados Unidos. Muy bien, si Huamakonakaj, entonces. Uchanim, queridos hermanos, tal vez viene la oración del mediodía a cargo de la junta directiva. Pues que va a molestar, chenar el directivo, pues que va a esbolok, que chbukowa tiempo, que chbukowa momento, rech que van a elevar lo que es la oración del mediodía. Porque que taam, que shakshivur Dios, kuyachki, que katan rujun kahkij, que katan rujun hora, porque no sabemos los minutos de nuestra existencia, así que tiempo, junta directiva. Muy bien, hermanos y hermanas, pues van a brindar fuerte los aplausos a Jesús sacramentado, pues que llevó cualquier en medio de nosotros, y también con a brindar fuerte los aplausos también de la familia López y cualquier en acción de gracia, fuerte los aplausos, hermano presente. Entonces en esta hora, hermano, que encarrió al hermano Koshukik, que ya la acción de gracias a Dios, ya se van a permitir, ya se van a permitir, hermano, pues con el Koshukik y ni que pasa con los presentes, hermanos. Ave María Purísimo, Ave María Purísimo, Ave María. Jesús, por la señal de Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Jesús, Padre Santo, Tachela, Dios Eterno. Catacu para hablar, Jesús. Diga para que ahora me alegre presente, Señor. Dios Chela, Señor mío, ya que capaz, Señor. Para hablar con Jesús mío, ya que permitir a Tat. Negerchua, Señor mío, yo me salud. Genecua, Jesús mío, con esta familia, Señor. Y con la acción de gracias, Señor Eterno. Te voy a decir para la prequichac, Señor. Arequa, Tat. Arequa, Jesús mío, que está para hablar, Jesús mío, Eterno. Dios Padre Santo, te voy a decir para la Jesús mío. Diga para que hablar con Arequol, Señor mío. En la Unión Americana, Señor, recuerde usted para la tarde que habla Jesús eterno y ahora que Jesús de la gloria. Roguemos al Señor. Genego a Jesús sacramentado que tampoco habla Dios mío, ni que para ahora al Señor mío, con una tarde que salga que es para hoy a mi cal, con un Señor mío, y con el hospitalizado Jesús, que tampoco habla Dios, la tarde que te uche y la tarde con la Jesús, arreco a tarde que salga que es para hoy a mi cal, genego a Dios que no me creche que es Señor, genego a Dios que la Jesús de la gloria, arreco a tarde que tache la Jesús sacramentado, roguemos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, que sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Ave María Purísimo, por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ni modo con el hermano, ni modo con el presente, pues Dios, Señor Dios, se va a permitir, chipamua. Lo que es bendición de casa, pues, Dios que va a bendecir, pues, con esta familia, y Shiwer, pocas palabras, hermanos. Muy bien, queridos hermanos, ya que van a elevar lo que es la oración, porque es el centro de nuestra existencia. No podemos hacer nada sin la oración. La oración dará sentido a nuestra existencia. Así que, Seplajelik, Rubanik orar, Helik Rubanik cantar, Rubanik glorificar. Orwa momento kanak tiempo chel kachdal Juan tum de León, rechwa tiempo o palabras de avisos, pues rukwa wa tiempo chanim. Pero mientras kapitik kachdal na brindar fuertes aplausos para que siko a motivar, cuan sentir ese ánimo. Porque cuando kotaj hermanos a veces van a tocar nervios, pero cuando va a motivarte, es una alegría, es una bendición. Sublach, Shbeki, Hadak, Kachdal, Hadak, Nangatat, pues, Chevchanim, Sublach, Kiki Kotrakanima, y Sublach, Bakin Tioshich, que autoridades, Kimilo, que presencia, Sublach, y Kolik, y Tahanki Koch, orden, Kikilo, Sublach, Chuchir, Beo, Kobi, pues, Inki Matioshich, Chiquier alcalde, Ushib alcalde y auxiliares. Arelar Sabdakim al Chichique y Shoher directivo. Chapamu la comunidad, pues Sablakim van a agradecer Chique, Kimilo Sablak, que Kutik, que Cobral, Percachos, Colbal, Kugrun familia. Y arelar agradecimiento que lleva Chadal, todo el directivo parroquial, pues Sablak, que lleva un Utskipetik. Tantos más invitados, Kimilo, co-familiares, co-vecinos, ecolic, pues Dios va a cachadal, pues sublas que quiero tracanimán. Arejevash cachomar, pues. Cojicuti cachadal, pues, quicute mal, pues sublas. In cachadal con arguanima, quicutic. Porque. Quiquilo, pues. Ni maktak obra, chukutri Dios, prakakas le mal. Y a través de familias, pues, sublaj que aquí kutik, que jewa es que chomaj, kachdal. Como momento que envíen kachdal, que chomaj, pues, mashati animal que cabano, mashati animal que cabanchiquiere que vecino, porque in que chomaj. Koy kachdal va, y copper bis, koy kachdal va, que kibante lograr. Que meta Quebec, que cajua, jewa, que bueno, chadal. Pues ya va quintar un cuibal no mac y quintar un cuibal que macr en familia. Como mente, jewa, que me chique. Utstua, que caban de mir, porque cunar, buen marín, ya ni mal, que cabano. Pero que pijare, pues, uki que te marca de ma. Pues, mechat cunar, canema, mechat canimar saqui. Porque co equip de familia. Cachadal, sublac. Casi que te joche, casi. Pues a regular, que te mal canema, cachadal. Pues, pacha que me chique. Cubir en familia, Gustavo. Cunar, bueno, mami, ya tiene mal, quien bueno. Mucha que canimar saqui, cachadal. Sino que te mal canema, que sublac o que te. A través, pues, Kashuna Trik, Kakano, Matam, Shokajik, Kohun, familia, pues, Kashutiho, pero Hekanware Kachdal, Wachanim, Kovare Koptak Desierto, Kovar Mukibante Lograr, y Kovare Koptak Cárcel, y Kovar Kotat, Konanwa, Wachanim, Kitom Tchiki, Kichabal, Kifamilia, pues, a regular, Kopison Yakachdal.
pues arregla xidal sablaqba chikiu qmak la familia pues que qachoma wini koro kitay yemlok chipam taq kichoch global porque shayo qash naq chipam xidal koy qnan qtatwa xewa kibno ki kutik ya acción de gracia pero a través ro oqo chipam biso qex shamas ko biso mas pero wini xewa qnan qtat chuchanim rqe ko ki kutik la familia timlush per kobare ko perbis kobare ke bisnik qasdal hum pagre ko por na familia hum pagre kinta uchabal kche aksdal pshaba kim bi khsre chuku bsa khuku shuk dios por ke taam ke rqne sidades koch kwach irq rsbulakh per loqta qasdal u ki ko temal qnama pues are kula subdakh bawa ihun til baki wach re nikapaware kobral nikpar kita yemlok re ko ki familiares khala qachdal shaba ushkul bab kibir qa familia porque qetam chaqi ko bi qachdal e uchanim e kori ko patchak kori sublakh e kikiban suprir por kosik per aret par dios ku te uchi qachdal pues are war hum nimlakh agradecimiento qiyaro kukr ni familia pues kiki kot bar qanima qachdal y uchanim sebalak bawa tioshri oración y tioshri presencia y shkokuk pues arewar shikuban desear kanemar na familia y kijep familia y kohela pues uchanim ba kshadal shaba kin tioshik y wakikis wako oración kshadal shaba wini kohikuyu todr koki ministerio ke qash chipam takhril tak lugar donde preparabi kshadal y sublah kin kikuyu reqnan qtat hunim ku kubantakh u kubanwa qsdal per qbna ba possible ki qban qbanik chipam tak tak ki lugar tak ni familia ik qban recibir hun alimentación y bu qsdal pasare war pravis sin yo qsdal entonces queridos hermanos ya que van a finalizar con la oración ya es momento, pues a mí me causa un poquito nostalgia, porque siente ese dolor, ese momento cuando se atan su familia, y es cierto, dibujó en su rostro. Esa es la señal que las lágrimas que van a gotar, porque es cierto, queridos hermanos, cuesta pasar allá en los Estados Unidos. No todos tenemos esa opción, no todos tenemos esa suerte, sino que pero Dios, Dios, que a esas familias que en Estados Unidos suyar Dios, pues ojalá chikibna valorar ese sueño que algún día chikiban tener gural chirwachuleo, que hace años chikibij. Pero tenemos el propósito de pasar allá en los Estados Unidos. Queremos algo, queremos superar en la vida. Pero hoy momento ya hemos visto el fruto del trabajo, el fruto del sudor, el fruto de ese sufrimiento. Es por eso que van a animar, pedir Dios y también mi papá mucho ánimo, porque cuatro hijos cruzaron allá en los Estados Unidos. No es cosa fácil, así que muchas bendiciones y se puede catanalak, queridos hermanos, donde shubihvi shubami mencionar rokchdal Juan Tum León, porque arreglar o desee canma o desee que pensar que quisipaj un almuerzo y es por eso bena lak disfrutar pertijaba lak normalmente tranquilo con serenidad porque mishkhik porque nuestra vida es como un soplo de viento. Un momento at colec, un momento ya akat kotchik. Por eso, benala disfrutar normalmente, cota más plática, cota más sonrisas, porque a veces no van a llevar una plática y chlak van tahvi. Así que, queridos hermanos, a shalak, donde shubih vir, kachal Juan, Tum León, sean bienvenidos, pues benala pasar y mientras kerof van a cubrir lo que es el tiempo para saludar a nuestros hermanos y también los integrantes de la agrupación pueden pasarse para hacer su respectivo almuerzo. Así que
Muchas bendiciones para todos y bendiciones a los hermanos que se encuentran radicados allá en la Unión Americana, principalmente a Miguel Gustavo, quienes se encuentran allá en Jacksonville, Florida, Estados Unidos. Pues les animamos y mucho ánimo en su trabajo, en su labor diario, en su caminar diario, donde quiera que se anden ahí en la Unión Americana, día tras día, momento tras momento, año tras año, porque no sabemos cuál es la promesa de ustedes que han prometido delante de nuestro Padre Dios, para que algún día vendrán aquí en Guatemala a disfrutarse de ese nuevo hogar que hoy fue inaugurado por nuestro reverendo padre Antonio Octaviano Saratbate. Saludamos a Gustavo y también a Erwin Israel Tumblush, quienes hace un mes llegó en los Estados Unidos. Gracias a Dios que te ha regalado ese sueño, Erwin, así que valóralo, ese esfuerzo que hiciste por cruzar en el desierto. Así que muchas bendiciones y les animamos a que sigan orando a nuestro Padre Dios, porque solo a Él le que merece, le damos las infinitas gracias, le agradecemos todo lo que Él nos otorga en esta vida. Así que saludos para ustedes quienes se encuentran allá radicados en el estado en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y también a José y también a los familiares, los cuatro hermanos quienes se encuentran: Miguel Gustavo Tumblush, Manuel Saqueo Tumblush, José Daniel Tumblush, quienes radican en Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y también a Erwin Israel Tumblush, que hace un mes llegó en los Estados Unidos. Así que muchas bendiciones. Y también saludamos a los familiares de ellos quienes se encuentran allá, como también al tío de ellos, José Fernando Tumblión, hermano de Juan Tumblión, progenitor de los festejantes. Subblajpakob Korkitillo, ojalá, en Estados Unidos. José Fernando Tumblión, Subblajpakia Korziluech, Kukrachtakuri Prurenta, Krachtakuri Kupruke Actividades, Ketamtajavi Ekovi, Pertajanekuak Kilkok, lo que es la actividad, Tjankuban realizar, Ural, en la comunidad de Magdalena la Abundancia. Y también Kakayabko saludo a Miguel Efraín Waki primos primos que Chlalkip, pues Kakayabko que saludo también Miguel Efraín, Juan Isaías, José Ismael, Moisés Lushtum, Aretaklar Ekojla, también los Estados Unidos, y también Riki cuñados ya cuñadro Miguel Gustavo, Areba Cocor Miguel Alejandro y Juan Rivaldo, Arewar Tajanquiqui Eco Cogela Estados Unidos, pues Jorzilki Wachbukok, Pubir Dios, Pubir Padre, Pubir Hijo, Pubir Espíritu Santo, Suplatba Jongelik Lakij, Kikashi Cogela en la Unión Americana, Arewar Tajanquiqui Apno Bishik, Apnorki saludo, y también Kikman va a saludar. Kakayabako ki saludo, ru cuñadro José Daniel, Rolando Francisco Tumtojín, quien radica en el mismo lugar del estado. Y también kakayabako un saludo, chiquer kitillo, rachlal Gustavo y José Daniel, Juan Bautista Lushimul, kakakakuajela también. Y saludamos a los primos, Francisco Arnoldo, Lucas Ignacio Lushtum, Gerardo Lushtum, Julio Lushtum, Juan Gerardo Lushchevalán, Diego Tum, Ixcotoyac, Juan Inocente Tum y Miguel Ixcotoyac Tum. Aretakbaware familiares que rachtakojela Estados Unidos, Sublachbak Riabukohun Rtsiliwach, Pubir Dios, Rdios Tobak Shuto'o, Rdios Tobak Shuan Bendecir, Rdios Tobak Shuan Proteger. Petakrichak, petakrikish binwi, kishwakatwi, kishchikumbi, pues arebawa arku, ruribar kanma, wa familia Gustavo, iwa José Daniel, iwa junchik familiar kech, pues arebawa artahankubi kok, kuyabuku bishik, sublakba
Kakanar kiko temal, het bawar kashlal, het bawar kaprimo, het bawar katios, chikinat bakoker, kiko temal kuk, chakut por esla kia bakor ki saludo, waki familiares que raktekhela en Estados Unidos. Así que haré las bendiciones, los saludos, katran kakio ya pnokpas, wachanim, sublajelik, ya shokopnik, lo que es el mediodía, pues Dios va a ser Dios, Dios va a ser Padre Celestial, que suban permitir este mediodía, chque, o coural, chubanik celebrar, chubanik, lo que es el evento de inauguración de esta nueva casa, que Dios. Shusipah, Shuyabakochke, Sublaje Likrilik, Sublaj Kikutemal, Kapetik, Loklaha, Shagol Rumal, Kakiabako, Warki, saludo, Rukirakhtakohla, y Halhokkoa, Rakashlal, el Nakbeural, Chopangwa, Comunidad Magdalena, la Abundancia, Ekonwar, hermanos, hermanas, Ekonwar al Bombra, al Tom, Shikibanko cruzar lo que es Estados Unidos, Kirakhtakohla, pues saludos, Chivenim, Lajiwangel, y Shokbajer Kishlal en otras comunidades, Kobar Junche comunidades, Rekuban conformar Waka Parroquia, Rechua Santo Domingo de Guzmán, Zacapulas, Kriyab Kohortzili Wachnim Lajiwangel, Jorpar Ojitat Bem, Jorpar Kohibil Kochpan, Wakashpalzig, lo que es producciones, restauración y también la transmisión de la Super Aguacatán, pues Jankubanco transmitir a todo color, en vivo y en directo, Kopun Kokoibukla. En los Estados Unidos, Arebawar Tahangakia Kortamshik, y también saludos, Chiki, Krahnik Owari Uchpil, Krahnik Owari Iwhilitskat, Kokiwuk, Takri Chak, Takri Kolbal, Shirkan Kiwiwachla, Chpamre, Estados Unidos, Krahni Hunchik Parroquia, Krahni Hunchik Departamento, Kelvi, pero Shahunam, Ojrol Kuaru Dios, y es por eso que ya fenó un saludo, Chiki, Nimla Kunhel, Tahnue Kokitat Behkok. Pues coquil no coch pan restauración y chpanwa super aguacatán su transmisión en vivo. Este lugar que tan que y saludos chivenim la Juanjel y también que tan que saludos se quiere cachdal coquil cachcant recoquil coquural chpanwa comunidades chpanwa municipio de Zacapulas y chpanwa departamento del Quiché. Quizás tal vez nos visualizan a través de producciones restauración, ustedes hermanos quienes se han unido a este gran evento espiritual que hoy se está realizando aquí en Magdalena la Abundancia. Así que muchas bendiciones, hermanos y hermanas. Les pedimos mucha conciencia porque a partir de la una vamos a dar inicio a la siguiente programación que nuestros hermanos Gustavo y José Daniel, quienes se encuentran allá en Estados Unidos, han programado que se realice este gran evento en esta fecha y en esta tarde. Pues muchas bendiciones y damos la bienvenida a la Junta Directiva, no sé, de Guantajau. Pues muchas bendiciones y le damos los micrófonos para que van a elevar su oración. Muy bien, queridos hermanos, ya que entonces que van a elevar qué oración es la comunidad de Guantajau. Sean bienvenidos, así que mucho ánimo y esperamos que pimas porque hoy más invitados, no me invitar, pues la vaca que te haces Dios. Shukamlor kibe, shupakr kibe, shepitik shulik chpangwa comunidad que es Magdalena la Abundancia. Arikwar qtat, arikwar Dios, cuya bakochki, rukapaso, ruk libertad, ruku bivi kohwa katvi, chur hip, chur tak, chur mundo, arikwar Dios, ubno permitir shkeshak rmalwa kikilba wiki presencia, shulik, sublak uts petikalak, hermanos de la comunidad de Guantajau. Arikwar tahankaka kilo, ya shustrik, piki bekpa mas, kepina mas na, parkesrech, y también saludamos a ustedes hermanos y están visualizándonos a través de producciones restauración llegando a nuestros hermanos invitados desde la comunidad de Guantajau y otras comunidades invitados. Esperamos que pronto harán su ingreso a este escenario donde estamos reunidos, donde estamos
festejando lo que es la inauguración y acción de gracias a Dios por los hermanos quienes se encuentran radicados en la Unión Americana. Esperamos la voluntad de Dios que nos conceda disfrutar a lo máximo y a lo grande este gran evento espiritual que nuestros hermanos han programado. Así que muchas bendiciones para todos ustedes, jóvenes quienes se encuentran radicados allá en la Unión Americana. Pues ya vieron la primera parte, lo que ha acontecido, lo que es la inauguración. Oyeron palabras de motivación, palabras de aliento que les ha motivado para continuar en su vida diaria. Así que valoren unas palabras que les han dado sus queridos padres, suegros. Valóranlo, esfuércense para hacer el bien, porque nada viene por nosotros, sino que nosotros mismos hagamos el bien. Así que Sublakba Anima Chive, Richard Bom, Kishnokta Kohla, Estados Unidos. Grande Waishito, Rupa, Rikapah Kitzih, Ripapa, Rimama, Pas Sublakba Chik Lobokok, Chibnaba Utse, porque Hachintenek Pechke, Tskosohwa Kohok Chubanik Rutzil, Hokwa Chubanik Rikikotemal, porque Waretzih Kikibih Kapapa, Shatskos Hevi, Shatskos Helik, Shatskos Utz. Sino que es una bendición escuchar las palabras y guardar las palabras de nuestros padres. Así que arewar tahankakyo bishik, chive albom kishakta kohla, Estados Unidos, sublachba chibna uchribida, chibna uchrikaslemal, chibna valorar ese sueño que shulsipahr Dios chive, shishpatanjla, y también chibna ba uchkeri papari mamá. Y también ánimo a todos ustedes, hermanos, quienes se encuentran allá radicados en la Unión Americana, pues gracias a Dios que yo han permitir otro día, otra mañana más, porque nada somos en este mundo, somos como un soplo de viento. Un rato kolik, un rato que van a desaparecer, si Dios hechwech, ahora si maha kopnik, pues pero no digamos que somos eternos en este mundo, sino que somos pasajeros. Así que jóvenes quienes se encuentran allá, pues aslemal. Así que muchas bendiciones, hermanos. Ya esta acción de gracias y la confianza a nuestra persona y también el ministerio de alabanza, que van a coparticipar, que acorde el iglesia, el iglesia canto, chuero presencia de Dios, rech van a glorificar y exaltar el santo nombre de nuestro Padre Dios. Así que muchas bendiciones, hermanos y hermanas, donde quiera que nos visualizan a través de Producciones Restauración y la transmisión de la Super Aguacatán, de transmisión en vivo y en directo desde aquí en Magdalena, la abundancia. Así que muchas bendiciones y también bendiciones a nuestros hermanos quienes están disfrutando ya el sagrado almuerzo. Les deseamos mucho éxito y mucha bendición y que lo disfruten a lo máximo con toda alegría, con toda emoción, con un ánimo así lleno de amor y de cariño. Así que bien provecho para todos y también a nuestro reverendo padre. Creo que ya van a retornar, pues Dios con bendecir, Dios con teuchir, que la haré inaugurar este nuevo hogar, que Dios van a regalar que esta familia. Así que muchas bendiciones a nuestro reverendo padre. Tal vez van a visualizar donde quiere ya vi, tal vez con actividades que resachna, pero muchas bendiciones, Padre, y mucha suerte donde quiera que te andes sobre en medio de nuestra parroquia, lo que es Santo Domingo de Guzmán, Zacapulas. Así que muchas bendiciones, hermanos. Y también, que saludo a autoridades, rechua comunidad Magdalena la Abundancia, que van a participar, porque la autoridad tiene una validez. Que participación chupangua comunidad si wamkota autoridad ustua religiosal jetua que loquestal, pero en cambio cuando con la autoridad es muy bueno, y es por eso que las autoridades locales de esta comunidad que es Magdalena la Abundancia, y también los invitados, hermanos invitados, vendedores ambulantes, un saludo para todos ustedes, gracias por su presencia.
porque sin la presencia de ustedes no es fiesta. Pero cuando ustedes andan ahí vendiendo las cosas, vendiendo golosinas, pues para disfrutar, pues gracias a Dios. Y también mucho ánimo, y también a todos los hermanos que van a participar, bienvenido a los hermanos, por la tarde y por la noche, así que van a preparar para que sí lo van a disfrutar, lo van a... Esta actividad es que el Qajdal Jalá que era que Estados Unidos, Kojki, Kotikke, pero me Kajdaba, Shakshibra, sino que Kajdaba, que van a sentir la alegría otras familias, otros hermanos, que ya por eso la Shkia la invitación, Arewar Tahangria Kubishik. Así que hermanos, vamos a continuar dándole lectura, dándole saludos a todos nuestros hermanos, animándoles en el nombre del Señor, a nuestros hermanos quienes se encuentran radicados allá en la Unión Americana. Suplajpa, chichpa bar Dios, mi tzakpih bari oración, mi yapaknorich abim. Así que familias, cuatro familias, rechrokashal Juan Tumleón, keraktajla, en los Estados Unidos, suplajpa chichuchukab chuar Dios. Mubanke bikush, mubanke bi pensar, miyak nori chavim, miyak nori oración, sino que sublach chibna orar, donde quiera que shbimbi, donde quiera que shwakatbi, sublach chiyar chavim, chuar Dios, ir Dios que shutor, Dios que shuan bendecir de una manera muy especial, para que las bendiciones y también las bendiciones que kusipach chive, mi bamba kashre, mi ban despreciar, porque si al despreciarlo, Dios crezaj, y kotchik, queridos hermanos, así que seblah chibna uchre, las bendiciones que tajan kusipar Dios chive, arewar tajan kakya apno chive, nim la jivangel, la kishraktakok en Estados Unidos, seblah ba, Dios taba kishuban bendecir, Dios kishute uchir, Dios kishuban prosperar de una manera muy especial, así que seblah ánimo a todos y también seblah kakyar tzilkiwach, lo que es las hermanas mujeres que en la cocina, tal vez es un sacrificio que no, porque cuesta, pero es un sacrificio ir Dios cuban recompensar de una manera muy especial. Así que bendiciones a todas las hermanas mujeres quienes trabajan arduamente en la cocina. Así que mucha precaución, sino que con buena voluntad. Así que todo agradable chuar Dios, o tu recompensa, sino que todo será recompensado. Y es por eso que mucha precaución a todos y también a ustedes jóvenes quienes se encuentran allá radicados en la Unión Americana, pues muchas bendiciones. Ojalá que algún día vendrán aquí en su tierra donde les vio crecer. Que se les lo chupan, wi comunidad, shishrilo, shishkeyik, shishpinik, shishwaktik, y kurkat kanahun ich, kishulch naural, kibnachna participar en las actividades de la iglesia y en las actividades comunales. Porque todos tenemos un derecho, todos somos una sociedad, tenemos el servicio, se requiere de nuestro servicio, nos requieren en la comuna, nos requieren en la municipalidad, o nos requieren a otra cosa. Pues todo, cojagutajvi, cobar talento, tal vez, pues algún día, pues, que esto conchuna al servicio de esta comunidad, lo que es en las autoridades, lo que es en la religión, pues mucho ánimo a ustedes jóvenes que en los Estados Unidos, en Jackson, Florida, Estados Unidos. Pues bendiciones, chivenim la juvenil, que shaktakohla, subblachtabara rir ahaushel, que shuteuchikok, que shbinik, que shwaktik, que shulekshpakik,
chuirini necesidad, chuirini rajushik, arepuar tahankia pnubishik chive, matbachi tzakpih, matbachi van desprender de nuestro Padre Dios, porque Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es compasivo. Ni un momento que hoya kanok siwara oj kakiyat kanok siwara oj kakesakib chrih, Dios también que van a abandonar. Y es por eso, jóvenes, sublajka van a motivar, mo van que bikush, mi van desprender y vip chrih Dios, sino que sublajba chikhojni chukam, chpamri kohbal, chpamri fe, chpamri vida, chpamri kaslemal, para que si utskishelik, queridos jóvenes, arewar tahankiyach ye. Otras palabras, no tener que haber chive, sino que solamente las palabras de nuestro Padre Dios, que hoy om kanak, usipam kanak, arreglar que kub sahwik kush, arreglar que yavi, lo que confianza, porque no hay otro Dios que nos salva, no hay otro Dios que nos da la prosperidad, sino que solamente nuestro Padre Dios, que está en los cielos, que entregó su vida en la cruz del Calvario, solo para salvarnos, solo porque krajare. No cojbetaj en una perdición, sino que cojopnik en una vida eterna. Es por eso de que jóvenes, suplachibna utribide y caslemal, mi yapaknorich abim, mi yapaknori oración, arewartajankhia pnurzirkiwach, rechtal, kirachtakochla en Estados Unidos, compacharachtal Miguel Gustavo Tumlush, que taam que cojno ministerio. Así que Gustavo, mucho ánimo en tu ministerio. Te he visto cantar las alabanzas a nuestro Padre Dios, así que te animo en nombre de nuestro Padre Dios que sigues adelante, que no te olvides de tu promesa, de tu ministerio, sino que sé valiente, sé un joven prosperado, sé que sepas luchar en las cosas del Señor. Así que mucho ánimo, Gustavo, Miguel Gustavo Tumlush. Manuel Saqueo Tumlush, también le animamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que sigues en tu fe, a que sigues en la religión, sin desprenderse de las cosas de nuestro Padre Dios, porque vivir, caminar en los pasos de nuestro Padre es muy agradable, es muy bonito. Así que, joven Manuel Saqueo Tumlush, mucho ánimo y que sigues adelante en la obra del Señor. También a José Daniel Tumlush, también le animamos en nombre de nuestro Padre Dios que sigues adelante en las cosas de nuestro Padre, porque andar en los pasos de nuestro bendito Dios es una alegría, es una bendición. Así que muchas bendiciones, y le deseamos muchas bendiciones a cada vida, a cada uno de ustedes quienes se encuentran allá radicados en el estado de Jacksonville, Florida, Estados Unidos, y también a Erwin Israel Tumlush, que hace un mes llegó con ustedes, llegó en el mismo estado. Pues le deseamos mucha suerte, muchas bendiciones, y también le rogamos su conciencia a que practique lo que es las cosas del Señor. No te desvíes, joven, sino que sé valiente, enfrentar las cosas que no son agradables, que te destruyen, y dile no. No a las maldades, no a los vicios, sino que sigue siempre la alegría de Jesús, porque la alegría de Jesús nos conforta, nos fortalece, nos exalta, nos da la vida, nos transforma. Así que muchas bendiciones a usted, joven Erwin Israel Tumlush, que hace un mes llegaste con tus hermanos allá en Estados Unidos. Muchas bendiciones. Bandesear para vida caslemal. Kohraktak kural, chupam, weloklachnimrih. Ribnon programar, chuachro presencia de Dios. Porque shivir yerutop, shivir maravillas, shuban Dios. Privide caslemal. Pasarekwar, tahanki ya kubira acción de gracias. Y tahanku kok. Ojko kural, kakil korih, kaksol korih. Wachaktan, weloklachnimrih. Arebuar tranquil, bisco chive, arebuar tranquil, ya corre tan vil. Sublajba, mucho ánimo, chivenim, la jivangel, ishraktahla en los Estados Unidos. Así que muchas bendiciones, jóvenes. Y también, riuchbil, kiraktakohla, unik owari vecinos, unik owari amigos,
Jonam Kishkumbi, Jonam y renta, tal vez en otra aldea, en otro municipio, en otro departamento, pero somos hermanos, viven en unidad. Subla Chibnab Kurutzil, Chibilibib Jala, mi banca Chibilibib, sino que Shabba Chibnab Kurutzil, Chibnab a convivir en la unidad, para que sí, es bueno que Shkizbi, Arikwar Tankman recomendar Chibé, Tankman co animar, pues Kuchanim, Kakilo ya. En acru hora, tal vez ya que Machtachua entre breves instantes, lo que es la segunda parte de esta actividad. Así que muchas bendiciones. Siblah Kachatnatzach por Dios. Pubiri Kaslemal, Pubiri Binbal, Kishbinik, Kishwakte, Kishaktakohla, Estados Unidos. Así que Arewar, Tahankakiapno Bishik. Y Shakbahe, Kachman Beno saludar. Rekachdal, Kochkirnio Koch, Chupangwa, Ashbalzig, Restauración. Y también Wachbal Rechwa Super Awakatan, Tango Kubanko transmitir, Uneko Hibishno Kok Perhal Hochtak comunidades, Hal Hochtak municipios, Hal Hochtak departamento, Sublah Bakia Hortzili Wachnim Lahiwanahel, Ikkahba Kartabako Chibe, Matbachiban desprender y vipchrech las señales de las producciones, porque Kubana continuar las actividades. Por parte de la tarde y por parte de la noche. Sublah Bakshmanko invitar, Sublah Lik Tabaripetik, Wakiwah Kishpitik, que van a participar Chupangwa actividad, Sublah Lik Onesha Kishpakilok, Klom Kishik Olok, lo que es el caserío Chuatú, tierra, segundo centro Tierra Caliente, primer centro Tierra Caliente, tercer centro Tierra Caliente. Y Clom Ishtakalko Kobural, Pua Comunidad Magdalena, La Abundancia. Y también con el Shaneke Shuli Lok, pues Juakishpe Aksik, pues Sublach Utsipetik, Helipetik, que van a participar, Chupangwa Lok Lachnim Ich, Kohrakta Kobural, lo que es en la comunidad de San José, o sea Magdalena, La Abundancia. Arewar Tchang Kiyakubishik, Kiyakortam Shik, Chupam Wahong Ashbalzik, lo que es. Restauración y también la super Aguacatán. Así que muchas bendiciones. Hermanos y hermanas, si quieren participar, pues sean bienvenidos. Estamos aquí reunidos en, a un costado o al frente de la iglesia y a un costado de la casa de habitación de nuestro hermano Juan Tumbleón, que en la tienda La Esquina, dice. Y es por eso de que Sublahba Utsipetik, queridos hermanos, y también a ustedes jóvenes quienes cojibil no cojica y dejlojla Estados Unidos, con bendición te va a prividri kaslemal, que shokta cojla hermanos y hermanas, arewar tahankaya pnubishik chive, Sublahba para Dios, Sublahba para Haushel, que shuteuchiig. Y también jorpar jonapri ni promesa shiban bik pues Dios te va a shukam chulok compacha Dios si shukam bik shishbek ir Dios te va a shukam chulok cuando que estre lok pues sublah ba kana tsakh ba kor Dios y takhe chichabek ba kor Dios compacha ochanim qilok o kwa ministerio de alabanza tahanki kiyar ish tahanki kiyar alabanza tahanki ki a motivar lo que es el evento que es acción de gracias por la inauguración de este nuevo hogar. Y también con más invitados, invitado a la junta directiva, parroquial de la renovación, y también predicador invitado, que van a impartir lo que es la palabra de Dios, también. Bueno, me voy a preparar porque el predicador invitado pues suplaba que van a venir y vivir para que sí juntamente Dios por la tarde y parte de la noche. Así que muchas bendiciones, jóvenes, y esperamos que no se desprenden de estos medios de comunicación que es Producciones Restauración y La Super Aguacatán transmitiendo a todo color en vivo y en directo. Así que muchas bendiciones y un saludo para los locutores también. Tal vez no le hemos saludado, pero un saludo para los locutores de La Super y también lo que es Producciones Restauración. Un saludo para ellos también.
y todo lo que conformamos en esta fiesta está trasciende eventos también con la colocación de la carpa, pues muchas bendiciones y saludos, y también todos los que estamos congregados aquí, pues un saludo para todos nosotros y mucho ánimo en el trabajo, en el labor diario, porque al poner una carpa no es juguete, sino que es un trabajo, es una labor diaria que están haciendo ellos. Pues muchas bendiciones les deseamos, y también deseamos bien provecho a todos nuestros hermanos que están disfrutando el sagrado alimento. Así que bendición, Padre Dios, y también sin que almuerzo, suplajba, geltabao tijik, geltabao anik disfrutar, que no arrewar tchank bij, arrewar tchank yaku chokpshik, chivenim lahiwangel, y jorpa gotchlal, honekiwah kishpetik, saha la hermanos, peta la hermanos, chpam, walok lahnim ij, parkerech, que tu familia, que van disfrutar esa alegría, que van sentir esa paz, esa alegría, esta familia que hoy se bien, los informamos, hermanos, nos vamos con un breve descanso. Los invitamos que nos siga acompañando y otra transmisión hoy a partir de la 1 de la tarde va a iniciar otra transmisión más del primer servicio y parte de la noche. Les invitamos, hermanos, cordialmente y con permiso.